Well, hello, bitch. ¿Lol? How are you, bitch? Hola. Ali, how are you, bitch? Hola. Ali. LOL. ¿Qué Oli más feliz? Lol, Ajá. bitch. No. No se me abre bien el joyo play. Joyo play. Joder, ¿qué le pasa a esto? El joyo te play. Nada, no, pantalla en negro. ¿El Genshin El lanzador en negro entero. No toda la pantalla. Solo el lanzador en negro, nada. No carga nada. Increíble. Cierro. ¿Eh? Ciérralo y vuélvelo a abrir. Sí, pero no me deja. A ver. Ahora. Joder. Ay, Dios mío. ¿Qué sonido tan raro acabas de hacer? ¿Por qué no lo vuelvas a hacer? Es increíble. Le doy al icono de antiguo de Genshin Impact. Ah, ahora se ha abierto. Gracias por hacer bien tu trabajo. Malditos hijos de puta. Los lobby. Pepito, ¿cómo sufres? ¿Alguien te ha dicho que eres un Es que lloroncito? no me gustan las cosas que no salen, que fallan. Las odio. Entonces nadie te ha dicho que eres un lloroncito. ¿Un qué? Un lloroncito. ¿Pero qué dices? ¿Dónde aprendiste a llorar tanto, llorón? Lloro con razón, Lobby. Yo no creo. Las cosas no deben fallar tanto. Pepito es un llorón. Son una pesadilla las actualizaciones de Genshin, ¿eh? Sí, son cada 40 días, de todas maneras. No, pero te hunden el ordenador, no puedes hacer nada. O sea, mientras está con eso, te pones a abrir un Word y te puedes tirar 10 minutos para abrir el Word. Y de hecho ayer terminó toda la actualización y se me quedó gilipollas el ordenador. Gilipollas. Tardaba todo horrores. Abrir una carpeta de Windows. Y todavía no se había abierto. Estoy segura que es por tu ordenador. No, 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 no. No, no, porque fue Claro. justo después del Genshin Impact. De Es actualizar. tu Hombre, ordenador no que no. aguanta bien. Que no. Tu ordenador no aguanta bien. No, no, pero te digo, una vez actualizado todo. Cuando terminó, el ordenador se quedó gilipollas. Ya sigue siendo lo mismo. Tu ordenador no aguanta el Genshin y te cago el RAM. Pues no lo sé. Yo creo que no. Claro, Pepito. Cargando datos, pero si lo abrí, ¿qué hace cargando datos ahora? Hostia, va atascado, ¿eh? ¿Han metido alguna actualización de calidad que lo joda todo? No, ¿no? ¿Qué? Digo, Genshin, es que está cargando datos y va como a tirones. Ya, no sé qué decirte, Pepe. No, el juego ya es tan grande que te destruye el ordenador. Aparecen las puertas de San Pedro. Clic para empezar. Clic para empezar. Voy a empezar mi aventura en el cielo. Espero que no me rechacen y me manden al infierno. Soy Pepito. He sido bueno. Bueno, no del todo, pero. Pero no he sido malo, que es lo importante. No he matado a nadie y no he robado a nadie. ¿Qué puta mierda es esa? Así que, ¿me dejáis entrar en el cielo? Sí, me han dejado entrar. Has, has, has.
¿Todo bien en casa, Pepe? No. Ya, se notó. Nada va bien. Hoy he seguido investigando. He empezado un curso y ahora me parece que voy a tener que hacer otro. O sea, es literal un problema tras otro, básicamente. Claro, es que en cuanto quieres mejorar, resulta, yo llevo una tabla de captación de clientes. ¿Sabes lo que pasa? Esto es tremendo, porque se me va un tiempo increíble en acumular datos, ¿vale? De contabilidad, de esto que te voy a contar. Un tiempo increíble. Pero es que, claro, ¿puedes prescindir de esto? Sí. Pero ¿sabes qué ocurre si prescindes? No te enteras de nada. No puedes mejorar en nada. Ni siquiera sabes si vas bien o mal. Te fías de sensaciones que siempre son erróneas. ¿Entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, para saber cómo están yendo los meses de captación de clientes nuevos o algo así, tengo una tabla en Google Sheets, como siempre. Voy a dejar de llamarlo Drive porque son Sheets. Tengo una tabla en Google Sheets que voy organizando por meses. Tengo los números de la semana. Lo he creado yo, ¿vale? Tengo los números de todo el mes, porque lo voy haciendo por meses. Y voy apuntando en tablitas, pues por ejemplo, del día 1, del día 2, según me vayan contactando, voy apuntando un cuadradito de color de contacto. Si ese se convierte en otro cuadradito de color. A la derecha voy apuntando números de, bueno, me han contactado 7. Cada vez que me contacta uno, tengo que pasar el 7 al 8. Y luego los que son contactos y luego los que son convertidos, quitar y cambiar, ¿vale? Luego esto hay que llevarlo a una tabla de meses, ¿vale? Esto es, o sea, que solo aparece el dato para hacer la comparativa de una visibilidad, de una ojeada de todos los meses, ¿vale? Sí. Entonces, dices, a ver, esto de estar metiendo cada puto dato, cada vez, ¿sabes? No tiene sentido, se va mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Entonces, me pongo a preguntarle a ChatGPT, pues estoy haciendo este tipo de cosas preguntando a ChatGPT, lo utilizo ya como asistente directamente. Y es cojonudo, ¿eh? Y me dice, no, mira, pues tal, y digo las opciones de un CRM, porque un CRM es un software de gestión de clientes, puro y duro. Me habla de dos CRMs, yo había oído hablar de otros dos, y digo, vale, ponme ventajas y desventajas de cada uno de estos. Y la verdad es que, de puta madre, este es mejor para esto, este para redes sociales, este para tal, este está conectado con WhatsApp, es más difícil de manejar, este la versión gratuita tiene muchas más opciones, de puta madre. Venga, vale, me doy de alta en uno. Eso no me vale para nada, ¿sabes? Porque eso es para seguimiento de clientes, de, oye, le tengo que llamar, no me ha respondido, hacer fichas. ¿Qué dices? Si yo lo que quiero es ahorrar tiempo. Solo quiero apuntar un puto cliente, la fecha, y si ha convertido o no. Punto, ya está. Entonces le digo, a ver, ChatGPT, ¿no hay otra manera de hacer esto y tal? Dice, sí, puedes. Y aquí es donde viene el meollo. Lo podía haber hecho hasta con Google Calendar, pero bueno, me salta ese paso. Haces un Google Sheet, ¿vale? Una hoja de cálculo normalita, normal, para recoger los datos que quieres. Aprendido lo de los formatos condicionales. Dice, utiliza formatos condicionales. ChatGPT, ¿cómo se hacen los formatos condicionales? Vale, ya lo he aprendido. Y esto lo vinculas, atención, que no sé si lo has oído alguna vez. Lo Lo vinculas a Google Data Studio. ¿Sabes? y Vinculas esa eso hoja de es cálculo. ¿Eh? ¿Lo conoces? y eso es Te da analíticas de todo tipo con datos externos que puedes importar. Es decir, puedes tener una hoja de Google Sheet y según tú vas rellenando, te haces toda una tabla de los gráficos que quieres ver y se hace automáticamente, ¿entiendes? Con lo cual yo no tendría que estar, llega mes nuevo, preparar la tabla nueva, poner los días, poner el día que es fin de semana, poner los cuadraditos, poner el numerito, ¿entiendes? Yo solo pondría el cliente, la fecha y cambiaría los parámetros de convertido o no convertido, ¿sabes? Entonces, me ahorro una cantidad de tiempo bestial y eso en las tablas que yo necesito ver, se me hace solo, se sincroniza y se hace solo.
Digo, hostia, de puta madre. Me pongo a probarlo. No es tan fácil. No lograba ver ni un puto gráfico. Me decía, falta no sé qué dato. Ni puta idea. Entonces, donde estoy apuntado, que son $10 al mes, tiene 100, tiene 200, 300 cursos. Sí. Tiene un curso que ahora se llama de otra manera. Ahora se llama Looking Google, o se llama de otra manera. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero bueno, tiene un curso de eso, afirmativo. Así que me veo haciendo un curso nada más empezar, o sea, nada más terminar el directo. ¿Media hora? Le voy a dedicar media hora a los cursos. No me voy a volver loco. No voy a decir, hostia, venga, quiero avanzar. Mejor avanzar poco que no avanzar. Y luego por la tarde-noche, cuando me ponga, pues le dedicaré otra media hora a este de las hojas, ¿sabes? Porque me puede servir para un montón de cosas. Me puedo ahorrar también un montón de tiempo en tablas que tengo de contabilidad, que lo mismo. Tengo que apuntar cada datito, cada mierda, ¿sabes? Sí. Entonces me puede... Así que nada, voy a plagarme de cursos. Y según veo cosas, pues van saliendo más cursos. Y dices, no. Es como las películas para buscar tesoros. Es indicio tras indicio. Claro. Ahora lo que habría que hacer. Claro, pasado todo este tiempo de formación, chupa tiempo y no estoy haciendo otras cosas. ¿Pero qué? Tengo que hacerlo. Así que nada, he empezado el de Google Ads, que el tío es muy bueno, ¿sabes? Es muy bueno. Es un buen curso. Oye, yo sí. Hay cursos de estos que están anticuados, pero este es buenísimo. Este un pavo que lleva toda la vida haciéndolo, lo ha hecho para grandes empresas, bueno, es la polla al pavo. Y claro, todo esto es ver el curso y tomar notas. Es decir, la media hora me llevó un cuarto de hora de vídeo, porque voy tomando notas y todo sobre la marcha. That's nice. That's very nice. Hola, puto. Lobby, ¿por qué me agredes verbalmente? A ver, aquí hay cositas de estas. Ah, bueno, ya viene otra vez esto. Ah, no, espera, a ver. Regalaron 1600 protogemas en el correo. Lo vi, porque... al actualizar siempre abro, porque como hace validaciones y mierdas, no quiero llegar al directo y tirarme 20 minutos con la puta validación de datos y toda. Entonces entré y digo, hostia, bueno, ya que estoy, no hice nada más, digo, voy a recoger las recompensitas super guays y super chidas. Y digo, ¿cómo? ¿Sí? 1600, digo, parecen bastantes. Y luego hice el cálculo, digo, ¿cómo? Son 10. Te han regalado 10 deseos. Mira, Pepe, te voy a decir la razón por la que te dejaron eso. Resulta que hay un personaje que nos vale madre a nosotros, pero tú imagínate que tenía una mierda que podía hacer que atacara de una manera muy rápida, que puedes mover el teclado y era como shum, 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 shum. Era una cosa muy extraña. El punto es que ese personaje llevaba un año en el juego y resulta que esa habilidad de poder moverse así shum, 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 era un puto bug. Entonces, los jugadores chinos sabían que era un bug. Yo no me enteré que era un bug hasta ahorita, ¿verdad? Pero bueno. Y por alguna razón, después de un año de quejas diciendo que era un bug por parte de los chinos, de repente, por alguna razón, como si eso fuera natural, decidieron intentar demandar a HoYoverse por no haber arreglado el bug. Un bug que cabe mencionar no afecta al gameplay como tal, porque solamente vas más rápido y ya está. O sea, sí puedes hacer más daño, pero literal solo vas más rápido y ya está. Entonces, como el HoYoverse estaban a punto de mandarnos, dijeron, sí, claro, como tú quieras. Ay, también te vamos a dar 1600 gemas, por favor no nos demandes. Entiendo. Eso pasó. Ya, pero lo de Genshin Impact tiene una cosa que antes se hacía, pero que ya no hace nadie. Y es que te dan compensaciones por fallos. Tú, cuando a ti se te va internet a tomar por el culo, y a lo mejor estás un día entero sin internet, ¿eso te lo descuentan de la factura? No, pues no. Bueno, pues yo soy lo suficientemente viejo como para decirte que aquí en España, cuando había problemas de esos de internet,
cuando estaba empezando internet, bueno, empezando ya no, pero ya llevaba un tiempo algo así, te quedabas 3 días en internet y te lo descontaban de la factura. Como es lógico, o sea, dices, no, 30 días, pues bueno, me descuentas 3, ¿sabes? Hubo un tiempo que lo hacían naturalmente, hubo un tiempo ya después en que tenías que llamar para que lo hicieran, ¿sabes? Y ahora llamas, ah, bueno, sí, ha habido una interferencia. Y ni, vamos, ni existe la posibilidad de... Y a mí eso me parece bien, ¿sabes? Como hacer perder el tiempo, igual. Yo hacer perder el tiempo lo haría punible. O sea, castigable, ¿sabes? Ay, wait, what the fuck? O sea, si yo compro una cosa en no sé dónde, sobre todo grandes empresas, una empresa pequeña, pues no. Pero una gran empresa que te da miles de servicios, pues que uno de los servicios sea, oye, si me haces perder el tiempo por lo que sea, por ejemplo, el mismo teléfono, una cosa que no funciona, de una mierda, te ha hecho perder 3 horas, bueno, que te paguen, ¿sabes? O sea, en vez de haber estado 3 horas en tu trabajo, has estado 3 horas para resolver una puta mierda del banco, que es un fallo de ellos. Bueno, que te lo paguen, ¿sabes? La gente entiendo. Se preocuparía mucho, mucho, porque no hubiera errores, porque les costaría dinero. Y si es un error muy multiplicado, les cuesta un dineral. Entonces, se cuidarían mucho de que no haya errores. Ahora hay errores, da igual. Da exactamente igual. Puedes tirarte un día entero sin poder acceder al banco y a poder hacer un pago. O ver si te han llegado un ingreso. Da igual. Es tremendo. Bueno, entonces hemos dicho que... Es que quiero ver lo que... Vale, todo esto ya lo tengo. Anabia la tengo. Y Nilo... Bueno, estos son... Son rebanners. Sí, son reruns. Entonces... Bueno, misiones diarias, aunque tengo que hacer también... Espera, ¿quién me pongo? ¿Qué? ¿Qué? Misiones diarias, ¿no? Hola. Hola, ya. Bueno, hablando de internet. Precisamente hablando de internet. Ah, ya, ya te escucho bien. Precisamente hablando sí, de internet. ¿Ves? Pues esto que se te ha cortado. Devolución. Descuento. ¿Sabes? Ya. ¿No? O sea, sí o sí. Hostia, se me está olvidando últimamente. Me cago en la puta. Pero lo vi. Pepe. Que se me está olvidando últimamente mirar los juegos de Epic y también de... Uf, estoy tan metido en otras cosas. Yo a este punto de mi vida ya no me meto a Epic, a menos que me digas directamente que hay un buen juego. Ya, pues por eso sí, pero tengo que mirarlo. Creo que no se me ha pasado una semana. Oye, Pepe, ¿te vas a venir o...? Me voy a quedar como pendejo. Ah, bueno, GG. Sí, voy, espérate. Si es que no sabía que habías ido ya. Además tengo que comprobar una cosa que seguro que se me ha olvidado. Sí. Me había olvidado. Joder, me estoy fatal. Ya, es que tengo que pensar personajes. A ver, mira, primero... A ver, misiones diarias, ¿no? Me voy a llevar a... Hostia, manda logros. Espérate, es que hay mucho que hacer aquí. Dale. A ver, logrito. Nostalgia del puerto, a ver, 5. 5 proto gyms. No hay más. Personajes. Me voy a llevar a... No sé a quién llevarme. Me voy a llevar a... Oh, Dios, esto carga más lento que mi abuela, joder. ¿Qué pasa con el Genshin? ¿Me destruye el ordenador? A ver, no encuentro lo... joder, ¿cómo se llama? Yelan. Todavía estoy fatal. Yelan, tanto curso me está dejando gilipollas. A ver, aquí Xianglin. Cago en San Dios. Y ahora voy a donde los bots me espera. ¡Hostia! Espérate, que de camino... ¿Dónde estás? Esperándote. Ya. Esperando con mi PC. A voy ver para allá, pero me tengo que curar antes. Tengo a Yelan a la mitad. Yeah. Ahora no te he oído. No te oigo bien ahora. ¿Hola? Ahora sí, será la carga del juego. Yo qué sé, ¿qué le pasa a Genshin, coño?
Pepe ni siquiera estaba diciendo nada. Ah, pero te he oído dos veces, mie, mie, como cuando hablas y te lo come a veces. Pero es que no dije nada. Ya. ¿Y por qué han sonado dos mierdas? Yo qué sé, el Genshin se escuchó o algo. Ya. Pero justo cuando te digo hola, no sé, no entiendo nada. Ayúdame, lobby. Llorón. Todo está mal. Llorón, 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 llorón. Follow me. Llorón, llorón, llorón. Follow me. Llorón, llorón, llorón. Follow me. Follow me. Team. Yo. No agarres esa Hostia flor. puta. ¿Qué flor? No he visto. No he visto ninguna flor. No. No agarres esa flor. Me está dando tirones el juego. ¿Qué le pasa a Genshin? ¿Qué coño han hecho en esta actualización? Me viene aquí abajo. Es tu computadora, no aguanta Genshin, ya te lo dije, pero para que se aplica solo un poco. Pero vamos a ver, lobby. Que van cerca de 300 vídeos. No he tenido nunca problemas de este tipo. ¿Por qué hoy? Justo cuando ha habido actualización. Joder, es que las cosas tienen lógica. Ya. Mierda. Muere cerdo. No has hecho nada, ¿verdad? ¿Cómo no hice nada? ¿Estabas mirando cómo lo mataba? No. Ah. Estaba haciéndole daño. Qué ofensa, Pepito. ¿Piensas que no estaba haciendo nada? No, es que como hice una ¿cómo se llama? Una combinación, no una reacción elemental, te ha sido, ¿verdad? Sí. Ya. Como estabas haciendo una elemental reaction, mierda, ¿dónde te has ido ahora? Me he ido al niño, es un No me niño, pero a entero, la mi derecha. cerebro va. Es como mi sombra, va como por detrás cuando el sol te da de frente, ¿sabes? Mi Ya. cerebro va como por detrás de las acciones. Hago algo sin saber por qué y luego digo, ah, que era por esto. Qué pro me cae. Estoy fatal, no sé qué le pasa. Menos mal que no estamos jugando Overwatch hoy, no me despertaría. Lo habían Pepito sido cinco Santo. días gloriosos de Overwatch. Creo que los voy a recordar siempre. El advenimiento de Juno y esos 5 días de partidas increíbles jugando yo bien hasta con Wrecking Ball, vamos. Pepito sorprendido por su buena jugación. Sí, pero a ver qué pasa cuando ahora pasen 3 o 4 días sin jugar Overwatch. A lo mejor lo he perdido todo y me he convertido en un desgraciado. Ya. Joder, lobby que tira la ulti. Claro, llevas allá a Yaimiko y para qué hacer nada. Ah, pero Ahí si queda es. gente. Este es de otra guerra, ¿no? Voy a dar en el culo. Y ahora voy a hacer una reacción elemental que lo flipas. 32.000 hiciste. ¿Cuánto? 32.000. Sí, es que puso eso, estoy haciendo reacciones elementales. O sea, cojo y le meto. Normalmente lo hago al revés, pero bueno, como tenía Xiangling, le metí todo el puto fuego y luego le metí con paso y ¡pium! LOL, venite, Pepito. ¿Has visto, lobby? Sí, Como lo aprendo, has gracias a estado. tus lecciones. LOL, Pepito, de todas maneras sos muy lento. Pero son tus lecciones, lobby. Yo soy buen alumno. Yo El día que aprendo puedas contigo, aprenderte ¿eh? las habilidades. Con El los día que bonos solo puedas te lo pasas aprenderte bien, todas. además aprendes. ¿El qué? El día que puedas aprenderte todas las habilidades de todos los personajes de Genshin. Pues oye, es cuestión de práctica, ¿eh? Mira, Overwatch. LOL. Si no, te costó como 3 años. ¿El qué? Overwatch. Aprenderte las. Lleva 3 años ¿Dónde está Overwatch. la? ¿Cuántos años lleva Overwatch? Más, ¿no? No, te costó 3 años aprenderte las habilidades de los de Overwatch. Aquí hay una misión. ¿Hay ¿Es una ese misión pavo? aquí? Aquí hay un pavo. Una rana. Ah, pero con él. Yo no puedo hablar con él, Pepe. Se llama No se te olvide. Yuechuan. Y es un No se gilipollas. te olvide.
No se te olvida, Rubén. Si se te olvida dar Rubén, me voy a imputar. Venga, hijo puta. Vete a tomar por culo ya, cerdo. No me interesa tu historia ni tus movidas. Yuechuan of the X. ¿The X? No sé qué he dicho. No me entero de nada. Viajar es agradable. ¿Qué es esta mierda? Ah, los textos hablados. ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Lo vi! ¡He quitado la interfaz! Ah, bueno, he podido volver, menos mal. ¡Qué imbécil! V. A 46 metros está ahí. ¡Hala, venga! Me cae mal ese tío. Lo quiero perder de vista. ¿Es una chica? No. ¿Es bonita? No. Fuera. No me interesa. Lanzas la botella en el agua. Message in a bottle. Observar. Todavía no llego muy lejos. Message. ¿Es esto lo bueno? Message in a bottle. Lobby, ¿qué haces corriendo? Es que es el waiting a suma, creo. Da igual, me da asco. Quiero que se calle. No me apetece leer tonterías. Ese es el güey que puedes encontrar sus botellas en Inazuma. Vamos a dedicar toda tu existencia a una botella. Ya está, misión completada. Hasta luego, imbécil. Lobby, vámonos. Vámonos a la siguiente misión, Lobby, que nos está esperando. ¡La última, Pepito! No, no llores. ¿Quieres un datazo de Bungo Stray Dogs? ¿Eh? ¿Quieres un datazo de Bungo Stray Dogs? Sí. En el manga... bueno, sí ubicas a Atsushi, ¿verdad? Al prota. Yo mucho ubicar, sí. ¿Y ubicas a Kutagawa? Sí. El del gay. Ok. Yo no soy gay, pero mi novio sí, ¿no? Exacto. Pues ellos, pues tú sabes que dentro del anime les ponen que son contrapartes y lo de un diamante pula al otro y todas esas mamadas, ¿verdad? Sí. Y juntos bueno, son la puta para... polla. Como Chiyua, como Chiyi, Chiyue, joder. Como Chihua y Dasai. Oh. No me sale el nombre del otro. ¡Chuya! ¡Chuya! ¡Chuya, eso! No me salía, Lobby. Sí, como Chuya y Dasai y como Mori con el jefe de la agencia Fukuzawa. Eso es. Pero bueno, mira. Este es el punto. Aquí el punto, Pepito. Como tú y como yo, Lobby. ¡Ah! ¡Oh, que me caigo! Es como tú y como yo. Básicamente. Pero bueno, vamos. Unimos nuestros poderes y fortalezas. LOL, dentro del manga... ¿Y ahora qué? Ya acabamos las misiones, nada más déjame terminar esto. Ah. Dentro del manga, esta pues como rivalidad, no rivalidad, pero como representación contraria del uno del otro, se ve en el diseño los personajes, pero no lo pusieron esto en el anime, por eso te lo estoy contando. Resulta que en el manga Atsushi, pues tú sabes que tiene pelo blanco, ¿no? ¡Pam! Pues en el manga tiene un pedazo de pelo negro, así. Mientras tanto, Kutagawa, bueno, aunque creo que sí lo pusieron más en el anime, tiene el pelo negro, pero tiene pedazos de blanco. Entonces básicamente están representando al yin y el yang. Entiendo. Datazo. Bueno, a ver, Pepe, me voy a salir momentáneamente. ¿Mande? Vale, nos dice No Box, pensando en la oferta del Elden Ring. Lo cierto es que no lo hemos hablado. Sí. Es posible, sí. Entra dentro de lo posible. Se nos acumulan los jueguitos, pero sí. ¿Qué pasa? ¿Te has ido? Te veo ahí abajo. No, LOL. No sé. LOL. Que te vayas. Voy a recoger recompensas, ¿verdad? Y voy a hacer. Oye, voy a hacer los nuevos talentos. Eso es importante, ¿sí? Y necesario. ¿Hola? Mierda. A ver si mi habilidad me puede conducir a donde quiero que me conduzca mi habilidad. No creo que lo haga.
Lo del Elden Ring. Lo que pasa que esto va a ser fácil que lo juguemos tú y yo, lo vi. Quiero decir, normalmente cuando hacemos un juego hacemos el gameplay a la par, juntos y a la vez. Incluso mira esto, el Sunset Overdrive, por ejemplo. Y dices, oye, pues mira, ahora vamos a hacer esta misión, ahora vamos a hacer esto, ahora. Pero este juego se puede hacer eso siendo mundo abierto y no sabiendo un pijo de lo que hay que hacer. Pues si constantemente nos decimos qué está haciendo el uno y el otro, pero conociéndome yo me iría a hacer pedos Hombre, tú a por mí ahí. me A... ves, tú a mí me ves. Sí, pero es que tú vas muy lento y yo me frustraría, entonces me terminaría adelantando, pero es que más bien sería que tú me siguieras el paso a mí, pero como lo hacemos en el Sunset Overdrive, que yo me adelanto y te digo qué fue lo que hice, pero... Entiendo. A ver, M, ¿dónde, cómo? Ah, eso, voy a hacer desde aquí. No, este no es buen sitio. Ah, eso, recoger. Poh, madre mía, cómo estoy, ¿eh? Se me olvida lo que iba a hacer. Estoy hoy como un hámster. Porque eres bruto. Confío en que los bombs se informe y te apoye. Y te Sí, eso apoye, que siempre lo hace los bombs. Y si lo hago mal, me insulta. Eso también lo hace. exactamente. Porque es puto. Me dice, ¿pero qué ¿Sabías haces, imbécil? que Que la gente yo venía a va? los directos y veía cómo me insultaban y se asustaban. Pero no, no, no le trates así. Me dijeron maltratadora Y por tu yo ya les culpa. decía, no, no, si a mí me gusta. O sea, en serio, pero de verdad, pero ¿cómo te puede gustar eso? Me dijeron maltratadora por tu culpa, Pepito. Mira, Santi. LOL, es que lo eres. A mí me maltratas. Ah, ¿Cómo así? ya, me tengo que ir al modo jugador 1. Estoy deseando hacer historia, ¿eh? Ja, 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 dice Novox. ¿En serio estás deseando hacer historia? Porque siento que me estás mintiendo, tal vil No, no, es mentira que me... que sí, que sí, que le doy al automático y a tomar por culo. Y nos ponemos a hablar o lo que sea. Sí, me encanta. Va rápido y no hay que hacer nada. Manos libres. Hoy estaba pensando con eso. Los esclavos que somos del ordenador, trabajando o jugando. Las manos están como encadenadas siempre a un ratón, al teclado. ¿Sabes? Pepito. Nuestro trabajo literalmente consiste en estar haciendo Lo cosas en el sé, ordenador. pero de repente pones el automático y tus manos se pueden estar tocando las orejas. O bueno, otras cosas. O sea, quiero decir. Bueno. Creo que me explico, ¿no? A ver si Sí, lo voy a empeorar. La explicación, a ver si lo voy a empeorar. sí te explicas, pero pues X, la verdad me vale. Digo. También pudo haber sido tener una vida de loqueras en los bares. Porque incluso en el caso de ir rápido, yo he cogido recompensas diarias, porque no me entero. Sí. Ah, sí, me acabo de ver. Adiós. Le digo a esta. Y voy a hacer ahora las. No, Vox, estoy mirando cosas de inteligencias artificiales. Estoy haciendo cursos de un montón de cosas. A ver, entonces, nuevas sensaciones. It's a new sensation. In perfect moments. No sé qué, no sé cuánto. Ole, 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 ole. Entonces, hostia, el Santi otra vez. Me perturba el Santi dando vueltas. Santi, sí es cierto. Sí. Es Santi. Lola. ¿Yo veo esta imagen, macho? ¡Ay, sí es cierto! ¡Nuevo evento! Yo veo esta imagen del verano dragón, un reino fantástico, y pienso dos cosas. Quiero ser chica y ¿Quién? quiero ser feliz. Te lo juro. Lo pienso. Quiero ser chica y quiero ser feliz. Mira, Pepe, yo solo cumplo una de esas condiciones. Tú compras las dos, Lobby. Yo también quiero estar en medio de un campo mágico con cosas mágicas y viéndome tan linda como esas chicas. Entiendo. Bueno, pero puedes hacerlo. Bueno, el campo no. Pero Linda, te pones un cosplay. Ya, no te mama. LOL.
probar. Claro, Lodi. Cabrón. ¿Por qué? Pues verdad. Es como la felicidad, macho. La felicidad de ser chica. Cuando eres feliz, claro. Si eres una desgraciada, no, evidentemente. La felicidad de ser bella. Siempre me han fascinado las chicas. Vaya, La mayoría de poquito los que hombres fuera. no me generan nada interesante. Se está bien con ellos, es como estar con hermanos tontos. Bueno, véase tus compañeros. Pero las chicas Sí. son la hostia. Es que sois mucho más inteligentes. Cualquier tía es más inteligente que la mayoría de los tíos. ¿Lol? Es verdad, Loli, no me lo invento. ¿Lol? Hay tíos que son sobresalientes y superan a todo, claro, evidentemente. Hostia, ¿cómo molan los cañones de esta pava? Pepe, ¿no tienes a Navia? Estoy casi segura que tienes a Sí, a Navia Navia. la tengo, pero yo creo que nunca he tirado la ulti. No, no, no la juego, Lobby. Ten en cuenta que yo no la tengo levantada, o sea, no la tengo a buen nivel. Entonces, no. Lo decía porque si tienes a Navia significa que jugaste nuevas sensaciones con ella Ah, antes. pero no me acuerdo. Ya. Y las nuevas sensaciones las juego todas. Pero no me fijaría en la animación en ese momento. Yo que sé, aquí no tengo algo para. Joder, me han dado dos de fuego y dos de. Cabrones. No sé. ¿Por qué? Pepe, creo que no te he enseñado qué son las resonancias, ¿verdad? No. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No me extrañaría que sí. Hostia, otro de estos. Qué asco me dan estos cabrones. Me cago en vuestra puta. ¿A mi Ningguan? ¿A mi Ningguan? Os debía meter una resonancia. Toma. A tomar por culo. ¿No he resonado bien? Bueno, entretente con el este. Ahora te voy a meter otros cañones de Navarone. Y ahora voy a meter uno de estos que este creo. Oye, oh, ya está. ¿Qué opinas de las personas que son como hombre actuando como mujeres o mujeres que actúan como hombre? Pues que A ver. si les apetece, yo no tengo ningún problema. Ninguno. No hay gente que actúa como tonta siendo muy lista y gente que actúa como lista siendo muy tonta. Bueno, pues es lo mismo. ¿Qué más da? Si te hace feliz, yo de verdad, con ese tipo de cosas, pues, no tengo ningún problema. Solo tengo problemas con las cosas ridículas, ¿sabes? Pero esto es algo muy español, no sé allí. O sea, aquí, por ejemplo, tú ves los alemanes. Los alemanes son lo más hortera y más ridículo que hay en el mundo. Son capaces de llevar sandalias de marca. Sandalias. Ir por sandalias con la vida, que es la hostia eso, ¿eh? O sea, hay que tener huevos. En vez de unas zapatillas o unos zapatos. No, con sandalias, ¿eh? De cuero, de puta madre. Y se ponen unos calcetines blancos, ¿sabes? Pero de estos de los clásicos de toda la vida que tienen arriba el circulito azul y el circulito rojo. Y van tan panchos. Y luego llevan unos pantalones así súper estrafalarios, así como de hippie, pero de repente llevan una camisa abotonada hasta el cuello. Y llevan de repente una barba recortada de la manera más ridícula del mundo. Así son los alemanes. Pero claro, eso un español no puede verlo. Los españoles, aquí en España, te hablo de los españoles, imitamos unos todos a otros para no desentonar, ¿vale? Sencillamente. Es así. Entonces hay cosas que nunca hará un español. O sea, porque si tú vas con unas sandalias semejantes y semejantes calcetines, lo que te cae, deseas no volvértelo a poner encima jamás eso, ¿sabes? Pero fuera de ese sentido del ridículo innato que hay en España, o cultural, o como quiera que se llama, a mí me da igual lo que haga la gente y cómo se comporte. Ay, mierda. A ver, continuar con el desafío, no. Otros niveles de prueba. Ay, Dios mío. Que hoy no sé lo que hago. Es que O Pepito sea que está. bien, bien, bien. De hecho, hay mucho tío gay así que es muy. Muy maricona. No sé, tampoco tengo ningún problema. Yo tengo un cliente que es gay. No parece muy gay, pero es súper gay. Y de repente me dice: Ah, vale, pues por WhatsApp. Ah, vale, pues. Ah, vale, pues lo haré así la próxima vez, cariño, cielo. Pues me dice eso. Y es un cliente. Bueno, ¿algún problema? Ninguno. Libre expresión, joder. Uno se exprese como le salga de los cojones.
aquí tenemos el problema. Esto es curioso, ¿no? Porque allí inmigración mucha no tenéis, ¿no? Sí, claro. Aquí el problema es que... Bueno, pero tenéis inmigración latina, imagino, ¿no? No. O sea, aquí tenéis inmigración masiva de chinos o de... No, pero tenemos de casi todo. Vale, sí, no, tener sí. Aquí también tenemos de casi todo. Aquí pasa una cosa. Por ejemplo, aquí en España lo que hay es mucho árabe. Cruzan el mar, cruzan el mar en un barco a oscuras, vienen de ilegales. Entonces, aquí a la sociedad española la tenemos más inculcada ya el tema de la homosexualidad y todo este tipo de cosas. No hay que insultarles, no hay que pegarles, pero llega esta gente que son árabes, que en este sentido culturalmente están más atrasados, y les pegan palizas a los gays, parejas de gays. Y encima, como legalmente no les puedes hacer nada, porque aquí hay muchos, muchos árabes. O sea, para que te hagas una idea de este tipo de inmigración que hay en Europa, en Alemania, yo no sé si entre el 2%, que es una puta salvajada, el 2% de la población son turcos, ¿sabes? Ajá. Y en Francia, bueno, en Francia, africanos, es una auténtica pasada. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál? ¿Los turcos tuerquean? No lo sé, yo soy de árabes. Pero turcos, bueno, también son árabes, ¿no? Supongo. ¿Supones o torquean? Yo creo que sí, ¿no? Se torquean todos los días, en todos los sitios, ¿no? Ya. Es patrimonio de la humanidad. Continúa. ¿Cómo mola la Nilu esta? Cultura, pues, pero decías que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. ¿Son los hombres que actúan como mujeres más inteligentes que los hombres? No, no necesariamente. A ver, si es cierto, o sea, si por algo son más inteligentes las mujeres, básicamente, primero porque tienen una mentalidad más despierta, más rápida, pero también es porque generalmente tienen mucho más desarrollada la inteligencia emocional. Y eso te hace más inteligente automáticamente. Porque tienes mucha más capacidad de comprensión de los demás, de sintonía, de... Esto es así, ¿sabes? O sea, muchas mujeres, y tú lo sabes, porque tú has tenido mucho contacto con mujeres, tú explicas cosas complejas y las mujeres te están entendiendo antes de que termines la frase. Empiezas a explicárselo esto a muchos tíos y es que no hay manera, no les entra en la puta cabeza. No lo entienden. De hecho, estas preguntas que me estás haciendo, una mujer respondería inmediatamente. Le daría igual, que es mejor esto o lo otro. Un hombre tendría que pensarlo. Va más lento. Lo que pasa, eso sí, hay cerebros privilegiados. O sea, cuando el hombre es un cerebrazo, se pasa a 3.000 pueblos. Ahí no le alcanza ni mujeres ni nada. O sea, se pasan. Ahí el tío se pasa. Cuando un tío es mucho más difícil encontrar una mujer superdotada en todos los sentidos que un tío, ¿no? Un genio, digamos. Hay genios mujeres, por supuesto, pero el nivel de las mujeres es muchísimo más elevado. El problema de las mujeres, ahí es la locura, que hay muchas más locas que tíos. Los tíos son menos locos, y hay tías que están locas completamente, o sea, no. Tienen un cerebro hecho mierda. Si una mujer actúa como hombre, es que tampoco sé qué es eso, como actuar como hombre. ¿A qué te refieres? ¿A que se pone ropa de hombre y pone voz de machote? En plan, hola. Llega una chica así a los bolis y dice, hola, nena, ven aquí conmigo. ¿Te refieres a eso? ¿Te refieres a eso? ¿O te refieres a que actúan como hombres, por ejemplo, en puestos ejecutivos, puestos de dirección? Porque ahí... te diría que... No lo sé, ahí no vería la diferencia. Habrá casos en que es mejor la mujer y en casos en que es mejor el hombre. Dentro del mismo tipo de empresa. Depende. Si es, por ejemplo, una empresa de obra de construcción, pues parece que ahí va mejor un tío que controla mejor lo manual y todo eso. Pero, por ejemplo, las tías son mucho mejores para la atención al cliente y todo lo que tiene que ver con servicios. Son mejores, actúan mejor, son más amables, no son tan secas, entienden mejor lo que quiere la gente. Depende. Es que la igualdad no existe. Hay cosas que es mejor el hombre y hay cosas que es mejor la mujer. Ya está, sencillamente.
¿El fútbol? Pues lo normal es que sean mejores los hombres. ¿Juegan mujeres increíbles en fútbol? Bueno, pero tú te coges... Es que esto habría una prueba, ¿no? Que decían, oye, mira, te coges a las... Haces el prime... o sea, el equipo, el 11 ideal de fútbol de las mejores jugadoras futbolistas, las pones a jugar en un instituto contra chavales de 15 años y machacan, los chavales de 15 años arrasan. Bueno, es que es así. Esto de pretender la igualdad en todo, pues no. Además, los cerebros son distintos, ¿eh? Está estudiado, son distintos los cerebros. Están conformados, configurados de forma distinta. O sea que no es... Y digo yo esto cuando mi padre pensaba que las mujeres eran más tontas que los hombres. Qué ignorante el pobre. Pobre, sí. Curiosamente siempre está rodeado de mujeres. Que le... Por ejemplo, en cuanto a los trabajos... Y esto tiene que ver con la caza y todo, con las cuando vivíamos en las cavernas. En líneas generales, el hombre es mucho mejor concentrándose en una sola cosa y la mujer es mucho mejor haciendo mil cosas a la vez. Y tiene sentido, porque el hombre se iba a cazar. Y la caza requiere concentración. Cuando tienes que lanzar en el momento, la fecha de estar coordinado con los demás, requiere estar enfocado en una sola cosa. Pero la mujer estaba en la haciendo el fuego, pendiente de los niños, pendiente de que no faltase esto, pendiente de que a ver si llovía o no. Están pendientes de 800 cosas, entonces tienen como una especie de cerebro periférico. Y es que una mujer, o sea, de verdad, esto es real, o sea, puede estar haciendo el amor y mientras está haciendo el amor está organizando la lista de la compra del día siguiente. Es un hombre muy, muy raro. Es muy raro. El hombre está o con la lista de la compra o está haciendo el amor. O está hablando o está viendo una... ¿Sabes? Hay mujeres, tío, que es horrible. Tú te pones a ver una película con ellas y no paran de hablar. Y dices, coño, que me quiero enterar. Me quiero enterar. Cállate. Pues tienen que estar comentándolo todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se están enterando igual que tú. O sea, están hablando y se están enterando igual que tú. Y dices, ¿pero esto qué es? No, es que es increíble. Se dicen, pero coño, cállate que no me entero. Ah, no, pero se ha dicho esto. Pero si estás hablando, ¿cómo te has enterado de lo que ha dicho? ¿Cómo es posible? O sea, lo pones súper así. Es multitasking la tía. Yo, hostia, si estoy escuchando a los bomb, me he aprendido a jugar un poco, pero uff. Y los bomb a veces está jugando, está hablando conmigo y está haciendo programación, ¿sabes? Y a la vez ha dicho, hostia, me ha llegado un WhatsApp. Es así, es que es así, o sea, es que no, es que pretender que es de otra manera, entonces claro, eso, entonces a poco que sea tonta la mujer, es mucho más hábil y eficaz. Si un hombre que se concentra en una sola cosa, si encima se concentra mal, pues apaga y vámonos, es un inútil. Es muy difícil encontrar una mujer inútil. Bueno, las hay, ¿eh? Las hay, claro, evidentemente. Más que inútil es incapaz, ¿okay? Mujeres pueden ser incapaz de hacer algo, por ejemplo hacer una página web. Pero si se ponen, la mujer ya no es inútil. Puede ser incapaz, pero inútil no. El hombre puede ser incapaz e inútil. O sea, le puedes dar los conocimientos y seguir siendo inútil. Qué épico. Y además, si tú eres alguien que interesado en sentimientos, en cosas que te pasan, en... Háblalo con tíos. El 90% no van a entender una puta mierda de nada. ¿Sabes? Las mujeres te entienden al segundo, ¿no? Es que me pasa esto. Ah, sí, sí. ¿Lo entienden? Es que no tiene que explicarlo. Qué épico. Sí, sí. Es una compañía infinitamente agradable. Yo cuando estaba en el instituto estaba con chicas casi siempre. Pasaba a los chicos. A los chicos no para jugar al fútbol o otras cosas. Para encontrarte un poco en tu terreno. Pero por interés, por fascinación, por estar más a gusto, chicas. Siempre. Girls. Girls, girls. Girls like boys. Hasta hace mucho tiempo probado que eso de que nos enfocamos en una cosa es porque somos idiotas. Puede ser. A lo mejor es cuestión de entrenamiento.
Pero el hombre cuando se concentra suele funcionar muy bien. Luego hay cosas, por ejemplo, el hombre se organiza mucho mejor espacialmente que la mujer. En líneas generales, ¿eh? Yo no me organizo tan bien y luego se organiza, por ejemplo, mejor, posiblemente. Hay excepciones, pero en líneas generales está el típico ejemplo. A ver, me queda uno. Está el típico ejemplo que ves a la madre empujando un mueble para ponerlo en una esquina, ¿vale? Ahí empujándolo, wow, wow. Y el hijo aparece por la puerta de lejos y de un vistazo dice, ¿qué haces, mamá? Si eso no cabe ahí. ¿Sabe? Y la mujer cree que cabe, no sabe que cabe o no. No lo sabe. Cree que cabe. Ha hecho un cálculo mental, pero calcula mal mentalmente ese tipo de cosas. Y el chaval de 15 años que acaba de entrar a la habitación y tal, que está a una distancia, ya ha visto que no cabe. Esto, por ejemplo, se nota mucho las mujeres aparcando o los hombres. Los hombres calculan muy bien el espacio. ¡Ruc, ruc! Las mujeres les cuesta. Acaban haciéndolo bien, pero a base de mucha práctica. Las ves ahí sufriendo horrores y meten el coche y han calculado mal y no cabe o casi no cabe y tienen que hacer mil maniobras. El hombre llega, lo ve, ah, no cabe, fuera. El sentido de la orientación suele ser, el mío es nulo, mi sentido de orientación es pésimo, pero suele ser mejor en los hombres también. O sea que son cerebros distintos. Mira, esto es interesante porque Novos nos ofrece el punto de vista biológico. Que no boxes muy lo que mola este juego, más aquí ahora en este nivel, es que puedes estar no fijándote. Esta me encanta, la Yunjin, ¿eh? Siempre me ha encantado la Yunjin. Mi amiga Yunjin. Sí, es mi amiga también. Está relacionado con otro mito, que las mujeres tienen balances hormonales que las vuelven impulsivas. Bueno, a ver, sí. La realidad es que los cambios hormonales en el hombre pasan a lo largo del día y los de las mujeres son más estables. Esa es la realidad. Yo creo que, esto es ignorancia mía, pero me da la sensación que los cambios hormonales de la mujer están reguladísimos. Dependen mucho más de las hormonas que los hombres. Es mi teoría, pero puede estar equivocadísima. Lo digo porque las mujeres cambian si tienen la regla, si no, si en el periodo de la regla en que están, si están arriba, abajo. Cambian de todo, les cambia. En cambio el hombre, bueno, está... Tiene menos cambios hormonales, digamos, ¿no? Está más sujeto a lo mismo siempre. Pero claro, eso es otra razón biológica que te puede hacer un cerebro distinto. Porque la mujer está adaptada a ser muchas en una. El hombre siempre es el mismo, de alguna manera. No está tan sometido a las hormonas y a la naturaleza. No, además, lo de las mujeres con las hormonas es bestial. Aquello es bestial. O sea, se retira la regla y en el día uno de retirarse la regla, a tomar por culo los huesos, se empiezan a descalcificar a toda puta leche. O sea, es como ya no puedes engendrar hijos, vete a la mierda. Hija puta, muérete. ¿Sabes? Es la biología ahí es más hija puta que la hostia. ¿Cómo que ya no puedes tener hijos? Ya eres inservible. Había culturas que, vamos, la mujer ya podía morir, ya no servía para nada. Qué fuerte, macho. Pero claro, ese tipo de cosas no pues escapan. Es biología, es... Por eso es que... A ver, los que tenemos más cambios hormonales que afectan las emociones están ligadas a los hombres, ya. Por eso es que los hombres tienden a protegerse de los cambios emocionales continuos y se vuelven fríos. ¿Y papá? Ya, pero yo eso no sé si tiene que ver con las hormonas o cambios hormonales. Yo lo veo algo mucho más lógico. Quiero decir, el hombre tiene que ir a cazar y centrarse en cazar. ¿Tú crees que el hombre necesita sentirse motivado o no para cazar o deprimido? Tiene que cazar, tiene que ser efectivo. La mujer sí, porque tiene que entender, emocionalmente tiene que entender lo que le está pasando a su niño o a su hombre, tiene que entender esas cosas. Eso lo hace más inteligente, ¿no? Es la directora de orquesta. El hombre es el brazo ejecutor. Evidentemente, luego está el director de orquesta de todos, y ese es hombre. Y ese suele conocer muy bien a las mujeres. Además, ese es premium, ¿no?
Pues es capacidades premium. Capacidades premium entre los cavernícolas. Esto es increíble. Esto lo tengo que escribir. ¿Sabes? Capacidades premium. LOL. Me está costando esto porque es que no. No tengo ni uno que suela manejar. No sé qué estoy haciendo. Vamos a soltar un par de hostias. A ver. Joder, muérete ya, hijo puta. A ver, voy a hacer una, ¿cómo decías? ¿Una qué? Una reacción elemental. Una reverberación. Joder, macho, yo no sé qué estoy haciendo, pero no se muere ni a tiros. Venga, ya, un poquito de fuego, ala, fuera. Que le tienes que echar más ganas. Joder. Ajá, exacto. Las hormonas de los hombres hacen saltos todos los días. Se espantan por una palabra agresiva. Se envalentonan ante un peligro. Sí, sí, pues claro. Bueno, en ese sentido sí, claro. Están preparados para la marcha, para la acción, para los peligros de cazar. Sí, una mujer es más doméstica. O sea, si partimos un poco de la base de la que venimos. A ver, ya me iba a ir sin recoger la recompensa. Imbécil. Vale, ¿ahora qué? ¿Misiones o movidas o qué? O sea, dominios o... ¿No dijiste que tenías ganas del modo historia? Tengo ganas de modo historia, sí. Pero quiero decir, lo otro lleva 10 sí, minutos. Sí, faltan dominios, a ver. Y avanzamos algo. Sí, estamos haciendo el dominio mona. ¡Ey! Cambiaron la mayoría de dominios de Mondstadt y de Lillo y me pareció una mamada. Los hicieron mil veces más fácil y ahora, o sea, literal. O sea, es que Pepe, mira, me voy a meter a tu mundo, a ver. Soy yo. Es que Pepe, tienes que entender. O sea, el puto juego lleva 4 años, ¿ok? Y de esos 4 años, Mondstadt y Liyue han estado desde el puro principio junto con estos dominios. Y estos dominios eran innecesariamente complicados. 4 años de dominios necesariamente incomplicados. Y después de 4 años los cambian para hacerlo 1000 y 1000 veces más fácil. O sea, siento como si me hubieran robado. Ya, pues es verdad, te tendrían que dar un montón de protogemas. Porque lo habrán hecho para los nuevos, a lo mejor, ¿no? No, no tiene que ver, porque dominios es algo recurrente. Es para los nuevos, eso está claro. Pero no va a quitar el hecho de que yo también fui nueva alguna vez. Y estos dominios me torturaron mentalmente. Sí, eso sí que jode. Cuando te has chupado tú lo difícil y luego llega el otro y el siguiente se chupa lo fácil. O sea, digo, tengo derecho a estar imputada, ¿no? Yo, básicamente, mi relación con los hombres o con los chicos, salvo que sean superior a mí, bueno, superior, tengan conocimientos de otras cosas más que yo o algo así, generalmente no me suscitan interés. Hay muchos hombres, muchos, pero de verdad, muchos. Estás a gusto con ellos, compartir cosas mulas, pero que aportar, no te aporta nada. Ah, voy. Espera, que no sé quién ponerme. Shanklin y Diluc. No, perdón, ¿qué? ¿O no? Espérate, ¿sí era Shanklin y Diluc aquí? Espérate, me apendejo. Ay, bueno, de todas maneras quitaron al mago y esto es 1000 veces más fácil. Espérame, déjame pensar a quién llevar. Yo me acuerdo cuando hacíamos los dominios con gente. Era yo muy inútil, claro, entonces. Ahora no hace falta. ¿Te acuerdas? Sí. Yo era muy inútil, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, espérate, Pepe todavía... le mama que reten su inteligencia. No tanto, yo no quiero que estén todo el día retando. A mí también me gusta momentos de hablar con un imbécil, porque no tampoco vas a estar todo el rato acumulando información. Pero eso es lo que te digo, la mayoría de los hombres no te van a aportar gran cosa, de verdad. Oye, las mujeres te pueden aportar muchísimo. Porque aunque no te aporten datos, las mujeres sí te aportan un montón de cosas. Pepe, ponte a Diluc y a Shanklin o cambia a Diluc por Ningguang, pero no vayas con Amber. Bueno, o sea, te voy a acabar. ¿Y Shanklin y Ningguang? Sí. Vale. ¿Necesito healing? Yo llevo healing. Vale, ya está. Y Shanklin... Venga, Ningguang. A mí me flipa aprender cosas, ¿vale?
De hecho, últimamente estoy retomando eso. Y es que me da sentido a mi vida. Me falta escribir. Ahora mismo estoy de puta madre. Solo me falta. Estoy avanzando un montón de cosas, pensando, organizando, haciendo cursos. Solo me falta la ecuación de escribir. Solo me falta eso. Pasa que ahora tengo que hacer tanto curso que, joder, de repente llevo unos añitos dejando el negocio a la mano de Dios. Ah, esta mierda me suena. Han quitado al maguito ese final, ¿no? Sí, quitaron al mago. Literal, que sin ese mago yo puedo llevar a Lini y este dominio, claro, seguramente. Pues yo también me siento estafado, porque yo también he sufrido esto bastante. ¿Verdad? O sea, ¿entiendes? ¡Ya está! ¿Entiendes por qué estaba tan frustrada? ¿Ya está? ¿Entiendes por qué estaba tan frustrada? Solo que matar al grande y ya está. No sé si había dos al principio, pero... Sí, había dos al principio. Era un grande y un mago. No me jodas. Qué ganas de pegarme un tiro. O sea, literal, puedo llevar a Lini ahora en este dominio. Por esa mamada. Nada más quitan al mago y puedo llevar a Lini. O sea, what the fuck. ¿En serio? Me he quedado... Mira, ¿ya está? Y así con todos los dominios de Lillo y de Monster, Pepe, literal. Ahora son 1001 veces más fáciles. Joder. Pero no cambiaron los de Inazuma, ¿verdad? ¿Para qué? No, ¿para qué cambiarlos de Inazuma? No, por dentro de 4 años, cuando estemos hartos de hacerlos. Sí. ¿Siguiente? Es la ley de los 4 años en Genshin. A ya, los 4 años te ponen los dominios de la zona fáciles. Sí, ¿ya pusiste el siguiente? Sí. Ah, perdón, es que va atrasado esto. Nada, continuamos. O sea, oye, putadita, ¿no? A mí me mola la gente que me aporta cosas nuevas. Ahora estoy escuchando todos los días de 20 minutos a media hora un pavo que es la polla. La Pepe, polla. De todo movidas de... Bueno, lo que yo me dedico, marketing y movidas de estas. Es la polla. Es que notas cómo tu mente se abre. Con cosas así. Tu mente se abre. ¡Estaba cagando! Pero yo solo veo a este. Vale, ¡yo estaba cagando! Ah, bueno, pero es fácil. ¡Soy tu puta madre! Mira, pues es que ya está muerto. Vaya mamada esta. En serio, me siento tan estafada. O sea, 4 años sufriendo este dominio para Ganju. Para Ayaka, para Mona, para Yela. Y de repente, ¡clam! Es de risa, ¿eh? Esto es de risa. Literal, así son todos los dominios. Es que de no sé, me siento como que falta algo, ¿no? Sí, falta algo. Es que también, Pepito, ten en cuenta que yo estoy muy alta de nivel. Y esto es demasiado fácil para mi nivel. Demasiado. Coño, lo viste, si es tan fácil. Es fácil hasta para mí. Hay 1 millón de misterios escondidos debajo de cualquier roca. Bueno, de cualquier roca. Hay que ir a las rocas poderosas, a las que son diamantes. Bloquea ese y vete a la siguiente. Bloquea ese y vete a la siguiente. Creo que he entendido el concepto. Ah, no, espérate, no se cancela un carisma, pendeje. No lo bloquees, perdón. Vete a la pluma gay. Ya quitaste el bloqueo del otro, ¿verdad? No, Vox, ¿tú te vistes de mujer? Siguiente. No, el siguiente. Vaya pregunta, ¿no? ¿Tú te vistes de mujer, no, Vox? ¿Tú te viste de puto, Pepe? Yo de puto, yo estoy. Bueno, es que yo no me he visto. Ya, continuamos. Es verano, yo no me he visto. Ya. Continuar con el desafío. Venga, bueno, venga. No sé, es que no tengo la sensación de estar haciendo un dominio. Me explico. Ya. Bueno, voy a esperar a que cargues. No me gusta este del sombrerito. Listo. Novox se viste de mujer en los ratos libres. Ya. Ya dice. No, no me responde. Es que, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, estoy haciendo mal. Dice que sí, que se viste. Tampoco es tan raro. Ahorita va a decir que hace el roleplay de mujer. Si te falta una mujer, ¿qué haces? Pues te vistes de mujer. Ya está. Ya así la tienes más cerca.
Güey, hay un youtuber que hace unos años agarró y pues, ¿sí sabes qué es Omegle? ¿O qué? ¿Sí sabes qué es Omegle? Omegle, creo que no. Omegle básicamente era una red social en la que te metías, ponías que yo qué sé, que te gusta, ¿no? Que ver los videojuegos. Y entonces te ponía a hacer videollamada con otra persona que también dijo algo similar. Y eran personas totalmente randoms, Como entonces, charroulette, ¿no? no tengo ni idea qué sea eso, pero si lo Lo del asocias con eso. Rubius, lo del Rubius. Nunca lo vi, Pepito. Bloquea eso y vete al siguiente. ¿Qué es eso? Nunca vi eso. Chateas con gente random, pero en plan guarradas o conocerse. Ya, bueno, en este caso era videollamada y era totalmente random, pero sí. Entonces tú imagínate que, continuamos. Entonces tú imagínate que llega este youtuber y dice, uy, voy a hacer una broma en Omegle, porque se estaban haciendo populares hacer bromas en Omegle, ¿no? Y el güey dijo, ¿qué broma puedo hacer yo? Y de repente se le ocurrió vestirse de mujer. Y como parte, se veía muy, muy de mujer, ¿sabes? Es que, ¿sabes estas personas que se visten de mujer, pero se ven muy bien de mujer? Así Sí, de que, oscura, mejor seguro que que... una mujer incluso, sí. Exacto, no te equivocaste de género o algo. Entonces tú me dices que se veía muchísimo que era una mujer. Entonces básicamente la broma consistía en que él iba a estar así, ¿no? De que, oh, o sea, aparecía la llamada y le decían, ay, qué linda eres. Y de repente, gracias, con su voz toda grave, ¿no? Y Entiendo, es pues. como de que, oh, esa era la broma. Lolis. Entonces ocurrió una vez, Qué ¿no? fácil, macho. Sí, ¿verdad? Pero ¿Hablas mira, del mira. ruso ese mamadísimo? Dice Novox. No, no, el ruso no, estoy hablando de Finster. Es que Pero mira. mira lo que ha dicho Novox, que es alucinante. A Con lo ver. de si sabes tener alguna vez una de mujer. Es que me ha encantado todo lo que ha dicho, cada palabra. Lo hice una A vez ver. cuando tenía 9 años, vestirse de mujer. Me vi en el espejo y luego fui a la cocina por dos naranjas para complementar el cosplay. Y dice, no me gustó, pero entendí que era fácil fingir tener tetas. Ya, ahora imagínate colgar con tetas. Okay, imagínate qué. Y ahora imagínate tener que llevar el peso de las tetas. Ya. Ya. Te reto, cabrón. Bloquea ese y siguiente. LOL. Bueno, pero lo probó a los 9 años. A los 9 años tampoco podía tener una experiencia tan madura del asunto, ¿no? Ya, estaba bromeando, estaba bromeando. A ver, Pepito, ¿podemos seguir así? Y 120 entre 20, ¿cuánto es? Es 4, 6. creo, ¿no? Es 6. Ah, Y perdón. hacer otros 6 dominios así súper fáciles. O podemos ir a que hagas resina concentrada y esos 6 se reducen como a 3. Como quieras tú, lo que tú digas, pero si tú eres mi ama y señora en este juego. Ay, pues dale clic otra vez. Vamos a hacerlo a las malas. A la antigua, cuando todavía no existía la resina concentrada. Lo vamos Es a hacer verdad, a la vamos a antigua. recuperar lo que hubiéramos hecho si esto nos hubiera, si hubiera sido el principio sin este nivel cabrón. ¿Puedes Así escribir cuál está. era el youtuber? Dice Novox. Literal, estamos yendo al principio. Finster. Pero bueno. Entonces, como te digo, este youtuber pues se vistió de mujer una vez y uno de que, wow, qué divertido. Y pues todo el mundo en los comentarios le dijeron, no mames, sí pareces mujer y qué chida salió la broma. Luego pasaron unos años. Esto es toda una historia, güey. Yo estuve ahí desde el principio. Pasaron unos años. Y de repente pues la gente le estaban pidiendo que volviera a hacer una otra broma Es que es así, demasiado tipo de fácil esto hombre. para ser verdad. Sí. Entonces la gente le estaba diciendo, oye, vuelvo a hacer una broma, así como en el Omegle, que no sé qué cuánto, que te ves muy bien de mujer. Y el güey al final dijo, va, e hizo otra vestido de mujer, ¿no? Y pues vio que ganaba más visitas que sus videos de Minecraft, porque bueno, era un youtuber de Minecraft, era. Y entonces, a ver la pluma. Y entonces mi amigo el Fister, pues vio que ganaba mucho con esto de vestirse de mujer, ¿no? Entonces como que tímidamente, continuamos, tímidamente empezó a empujar este contenido a su canal. Por ejemplo, haciendo cosplay de Technoblade. Una vez hizo un cosplay de Technoblade, eso fue muy bonito. Empezó a vestirse más de mujer durante streams, de repente...
De repente empezó a probar ponerse uñas, a ponerse extensiones de cabello, y estas cosas poco a poco fueron aumentando en un transcurso de como 3 años. Cada vez se ponía accesorios más de mujer y cada vez empezaba a subir videos de más de mujer. Y hasta creó un canal por separado llamado Rose. En este canal Rose es básicamente su contraparte femenina. Y es como de que, oh sí, no hombre, y ahí subía todos sus directos, todos sus streams básicamente se empezaron a transformar en Rose, en su versión femenina. Y poco a poco era como de que, oh, voy a implementar tetas o algo así. O sea, no sé, no, nunca me enteré bien si fue cirugía o no, pero fue como de que voy a implementar esto. Oh, de que me voy a poner pestañas. Uy, de que mi cabello lo estoy dejando crecer, ya no son extensiones. Uy, de que me estoy comprando ropa de esto y, ups, como que mi closet está lleno de pura ropa. Y o sea, Joder, literalmente, lo que uno esto no haría por la duró. audiencia, ¿eh? Pero Pepe, escucha, escucha, aún no termino la historia. Uf. Pero esto, Pepito, todo esto fue en un transcurso de como 4 años y la gente internamente, continuamos, estaba como de que, oye, esto ya es demasiado como para que siga siendo una broma, ¿no? Porque es como de que te sigues Ya. vistiendo, es por las vistas o es por Ya. qué. Y el Finster decía como de que no, ustedes no se preocupen por eso. Y de repente, o sea, pero es que continuaba escalando, era impresionante ver lo mucho que escalaba, porque de repente, oh sí, cambié mi nombre legal a Julie. Y es como, ¿cómo? Y de que, oh sí, y me compré esta falda, y oh, me compré este asiento, y oh, vamos a hacer maquillaje en directo, y oh, vamos a practicar una voz femenina. Y es como de que, carnal, No puede ser. carnal, ¿dónde quedó la broma? ¿Dónde inicia la broma y dónde termina? ¿No? Lobby, es fácil y se me ha muerto Xiangling. Por idiota. Rápido. Revívela y la curo. Ya está. Uno. Póntela. Ahí está. O sea, pero así literal, ¿dónde empieza la broma y dónde termina, no? Hasta que un día, hace como 2 años, no, perdón, hace como un año o menos, yo creo que hace unos meses, agarró y dijo, ¿saben qué, chicos? O sea, no necesariamente dijo que era trans, pero sí dijo que le gustaba mucho vestirse como mujer y lo admitió por fin públicamente en vez de estarlo negando, lo cual fue como, oh, por fin lo admitió después de 6 años, LOL. oh. Ya lo busqué y sí parece una chica bien guapa, dice Novox. Pues no mames, si te pagan de payaso miles de dólares al mes, yo te hago el truco que quieras. Es que es lo que estaba pensando yo. Estaba pensando que es una profesión. O sea, al final, Literal se volvió su profesión, de ahí es donde claro, si saca su ganas dinero. dinero de eso, pues es lo que Sí. dice Novox. Pero es que lo que más me causó gracia es que empezó como una broma y terminó no siendo una broma. Es que te pensaba vestir de mujer y mola, ¿eh? Sí, dale, bloquéalo y continuamos. Pero, o Porque sea, a mí me la ropa pareció. femenina es tan rica en sensaciones, al tacto y todo. O sea, cuando tocas a una chica, no, hay que tener en cuenta que no solo estás tocando a una chica, estás tocando su Lo ropa. bloqueaste, Pepe, bloqueaste el No. artefacto. Pepe, bloquea el Ya artefacto. está, ya está bloqueado. Ok, continúa. ¿Sabes? Estás tocando cosas que el hombre no lleva. El hombre es muy aburrido vistiendo. El hombre clásico. Ya tienes más variantes con. Pepe, no cargaba. No, pero si te he visto moverte. Perdón. Me moví justo antes de que me pegara un vergazo el maldito gigante ese. Bueno, qué cabrón. Oye, que se me ha muerto Xiangling, que con la tontería. Estaba esperando la habilidad, me quedé como pendejo. No me moví. Pero es que Pepito, tienes que entender que fue muy épica ver esa aventura de que, ah, oh, chicos, es una broma, yo sigo siendo hombre y de Ya. repente me puse extensiones, chicos, me cambié el nombre oficial a Julia o algo así, Yuli, no sé cómo era. Y es como de que, ah, literal, fue una aventura increíble, güey. Hasta que por fin lo admitió. Y yo como de que, oh, admitió un elefante en la habitación. No puede ser, brother. Fue muy épico. Pero, ¿sabes lo mejor de todo? Es que sí parecía mujer. Desde el puro inicio, incluso antes de que se lo tomara en serio. Sí parecía mujer y ahora la ves. Y es como de que, ostras. Esa es mujer Oh. total, salvo, bueno, voz de hombre y luego tiene ahí. Sí. Pero literal, güey, o sea, te quedas como, what the fuck? Lobby, yo quiero que tú hagas lo mismo, pero en hombre. No, no, qué va. No, qué asco, ¿Qué quieres güey. que haga Me yo lo mato. mismo en mujer? Sí, si tú quieres. Ostras, ese artefacto, bloquéalo y continuamos. No, pero yo no quiero si tú no quieres. Entonces no quiero.
No sé, no me veo yo. Sobre todo por el tiempo que lleva eso. Yo prefiero ser hombre en ese sentido, no me pongo nada y ya está. ¡Pepe, estoy cargada! ¡Ay, Dios mío! Hostia, mirad lo que ha dicho Novox. No te conoce, desde luego. Qué asco. Me mato antes de fingir ser hombre. Por eso, no te conoce. Yo quisiera ver a Lupón fingiendo ser hombre. Vamos, ya tiene que soportar a los compañeros como para encima hacerse pasar por uno de ellos. Ya está, se acabó. Anda, me he alejado. Esto es más fácil que mi abuela. Parece que estamos jugando otro juego. Es horrible esto. Siento que un trauma acaba de formarse en mi ser. Ya, pero ni tan complicado ni esto. Esto le das tres toques al gigantón ese y fuera. Un par de reacciones elementales y ya te las carga. Brújula de cobre resistente. Mira, resistente como yo. Bien. Esto, maestría, no a nada. A mí me puede gustar vestirme de mujer. Porque me encanta el tacto de las medias, pegadas a las piernas, cosas de estas. Pero hacer de mujer, no. O sea, eso no se me da bien. No hay manera. ¿Lo bloqueo? No, continuamos, dije. Ah, bueno, no lo había oído. Muy mal. Pero hacer de mujer, no me salen los gestos, no me sale la voz. Es horrible. Güey, hay otro youtuber. Que, bueno, este es amigo de Finster también, pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a contar. Bueno, sí, un poco sí, pero... Tú imagínate que este güey es capaz de modular su voz para que suene como la de una mujer. Hostia. Entonces hay un video, porque este güey, aprovechando que también podía hacer voz de mujer, hizo lo mismo que el Finster y empezó a hacer videos en Omegle tipo broma y se vestía de mujer. Este no parece tanto mujer cuando se viste, pero su voz es muy convincente. Entonces, bueno, aquí la broma era algo al revés, ¿no? De que en vez de mostrar más apariencia era más efecto visual y hoy acaba de hablar como mujer. Y de repente, voz grave, básicamente eso era, ¿no? Pero un día a los dos se les ocurrió hacer bromas en Omegle el mismo día y de repente conectaron la llamada entre ellos y fue como de que la llamada fue así literal, se conectaron, se vieron el uno al otro, se vieron visualmente por 10 segundos y fue como de que yo sé lo que eres. Y desde ese momento se hicieron súper amigos. Y de hecho este güey que puede hacer la voz de mujer intentó enseñarle a hacer la voz de mujer a Finster, nunca le terminó saliendo, pero fue muy épico, la verdad. Hostia, es que son cosas, yo vi una vez, lo vi por Instagram, una noticia o algo así, o lo vi por Twitter, de una tía que se había hecho famosa en el OnlyFans. Esto es increíble, digo, pero ¿quién quiere ver eso? A ver, pero el artefacto. Pero una repercusión brutal. Sí, él pone el artefacto, sí. En el OnlyFans hacía de perro. O sea, iba por el parque andando con una correa, iba andando como un perro, se subía al coche como un perro, como cuando vas a viajar. Y tampoco es que llevara ropa así sexy, es un OnlyFans, ¿eh? No, con ropa normal hacía de perro, iba por ¿sabes? Pepe, no, la sigo. Gente rara. ¿La bloqueo? No, salte. Pepe, la gente es rara, la gente tiene fetiches con los pies. Pero tenía mogollón de seguidores, estaba sacando una pasta en OnlyFans. No entiendo nada. Sí, concuerdo contigo, soy como una caja de cartón cuando intento fingir. Ya. Lo vi que haces ahí sentada esperándome. Te estoy juzgando, no te estoy esperando. Te estoy juzgando. LOL. Ya. ¿En qué momento sobre tu cabeza de pollo pensaste que te estaba esperando? Ya. ¿Y el juicio va a favor o en contra? Me siento crees? Observado y juzgado. Qué bueno, me alegro. Y analizado. What the fuck. Cállate, estoy juzgando todavía. Bueno, me quedaré quieto mientras me juzgas. A ver, Pepito, ¿qué te iba a decir? La hora ya llegó.
O sea, teóricamente la hora ya llegó. Ay, güey, me quemó. Técnicamente la hora ya llegó. Pero quiero que avances tantito en el modo historia. Entonces me voy a salir y vas a hacer modo historia por media hora y ya nos vamos. ¿Got it? ¿Do you get it? Ya, si no queda más remedio. Qué bueno, me alegro. ¿Sabes que hace rato mi silla se rompió? ¿Qué pasó? ¿Le perreaste demasiado? No. Hostia, entrar aquí. Hostia, este dominio está. Hostia, está en una zona que es difícil escapar. Ya, estabas intentando escapar de manera normal. Sí, estaba intentando ver la salida. Vale, Estás en modo medio. historia. Bueno, me voy primero a algún sitio que no me, congele y luego empiezo modo historia. Pero no me acuerdo qué modo historia estaba haciendo. Estaba haciendo el de. La raya del Eso. Shogun. Bueno, voy a hacer un plis primero. Ay. Lobby, tú no pruebes nunca lo de vestirte de hombre. A ver si te va a gustar y luego ya juego con un hombre. No quiero. No estaba planeando, gracias. Pacific. Seas bienvenido de vuelta. Oye, ¿no ha habido últimamente aventuras con el castroso? ¿No le ves? No ha aparecido y me alegro mucho. Por ello. Bueno, no, sí, de repente me lo encuentro, pero es como de que, hola, adiós, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, no, no es de que, oh, ¿qué has estado haciendo, carnal? LOL. Cuéntame todo. Pues gracias. Entienden bastante bien tus rechazos. Ya. Salvo el de WhatsApp. Ay, Dios, ese güey. Casi me lo vuelvo a encontrar por accidente. O sea, tú imagínate que yo ya me estaba yendo, estaba saliendo de la uni. Y de repente, pues estoy tratando de llegar al último piso, ¿no? Al primer piso, piso cero, como lo quieras llamar. Y ya cuando estoy en el penúltimo, de repente, uy, Pepe, casi me pega un ataque cardíaco. Lo vi en el pasillo. Y uy, fue como de que, uy, muévete, muévete rápido. Entonces ya no logré llegar al piso cero y ya, ¿no? Ahí me quedé esperando porque resulta que todavía no llegaba mi mamá. Y de repente escucho un hola mía y yo, ya valí, hasta aquí llegué y me volteé a ver y era él. Pero es como de que, bueno, ya me voy con cuidado, sí, vaya, Dios, y fue como de, casi me pego un ataque, casi me ¿Quién te muero. dijo que se iba, él o tú? Él. Ah.
Casi me da algo, casi me muero. Oye, ¿a cuál tengo que ir? Aquí hay muchas. Es la de... Vete, ¿ves las mierdas de arriba? Ahí está, reflexión. Bueno, a ver, ve las mierdas de allá arriba, ¿no? Sí. Vete a la del medio, la del justo al medio. Sí. Y pues ahí ¿Cuál? es la de reflexiones sobre lo mortal. Mierda, estoy en modo multijugador. La de reflexiones sobre lo mortal. Mierda. ¿Sí viste? Sí, pero es que he tenido que salir del modo. Creo que sí. Creo que puedo volver a llegar ahí. Le tengo fe a mí mismo. Ah, mira, si me ha dejado en el mismo sitio. Navegar. Ah, bueno, GG. Ni... Ah, bueno, No, GG. nunca. Puta madre. Qué cabrón. ¡Mierda, me vuelvo a caer! ¡Oh! ¿Qué haces? Una misión muy frustrante. En Genshin. Oye, ahí hay enemigos. Creo que me tengo que enfrentar a ellos. ¿Llevo el equipo adecuado? A mí, Hostia, me han solo visto. son... Uf. Pepe, elegiste la misión incorrecta. Esa es la misión incorrecta. Vale, entiendo. Tienes que estar en Inazuma. Pero Pepe... Coño, yo le he dado a V. Bueno, me voy a ir de aquí. A ver, Pepe. Vete a la lista de misiones y selecciona la misión que es. Voy. Ya. Voy. Lista de misiones y selecciona la misión que es. Estoy aquí, navegar. ¿Cancelar navegación? A ver, Pepe, esa no es la misión, idiota. A ver, cancelar Te dije que navegación. era la de reflexiones sobre lo mortal y estás en la de mar de nubes, mar de humanos. Pero me marca este punto. Pepe, te estoy... Pepe, deja esa puta misión ahí, estás agarrando la incorrecta. Pepe, regresa a la de misiones y agarra reflexiones sobre lo mortal. ¿No lo lees? Espera. Ah, joder. ¡Te estoy diciendo! LOL. Entiendo. Entonces, un Elden Ring la próxima semana, digamos. Hostia, no sé yo si la próxima semana. Es que hay que ver gameplays o algo. A ver, el problema no Vox. El problema en esto radica, por eso hay que verlo antes. Radica en que sí, un Elden Ring, si lo mismo lo jugamos un par de veces. Pues, por ejemplo, lo que nos ha pasado con Mortal Kombat, lo hemos jugado 9 veces. Una vez que nos dio por jugarlo más seguido, lo jugamos unas 5 veces y se acabó. Y a saber cuándo retomamos eso. Entonces, al estar tú implicado, es el problema, que no tenemos. Nos podemos sentir obligados. A ver, V, V. Estén wrong. Lobby está arriba. Bueno, voy a escalar. ¿Por qué no? Lobby me dirá que Tampoco hay es... un camino por la derecha, pero en fin, yo voy a escalar. Sí, lo acabo de ver. Acabo de ver el camino. Ya. Pero es que voy a escalar. Es Amber. Si les aburre, lo mandan a la verga y ya. Ay. Uf, uy. Tengo que recuperar la estamina, Lobby. Dame de la tuya. No, por idiota y no agarrar el camino que deberías. Y entonces ya tenemos como 2 días a la semana en que solemos jugar a Sunset Overdrive y Persona, con lo cual nos quedan 5. Hay que jugar en esos 5. Genshin Impact, Overwatch. Estos suelen ser recurrentes. Casi. Estos suelen ser 2 días siempre mínimo a la semana, con lo cual ya solo nos quedan 3.
Y a poco que repitamos un poco Overwatch o Genshin, ya solo nos quedan dos de otros juegos. Que ahí tenemos eventuales como Smite. El objetivo está en este área. Ya, lo que pasa es que qué coño hay que hacer. La ubicación secreta del clan Tatsukaka. La estoy viendo, Pepe. Esta entrada, ¿no? Sí. ¡Lol! ¡Te he descubierto! Escondite de las montañas. Qué bonita, Amber. Entonces, no te creas que para un juego de desarrollo grande como el de Ring, no creas que tenemos el hueco. Aquí yo creo que nos tendríamos que liberar, terminar Sunset Overdrive o Persona. ¿Sabes? Porque asignar a un juego. Porque este lobby, Elden Ring, sería para asignarle un día, ¿no? Elden Ring. Pues es que en Elden Ring. O a lo mejor vamos a jugarlo de vez en cuando, ¿o cómo? Pues es que se me ocurre que sería algo más como una dinámica como lo que hicimos con Resident Evil 6. Desafío, un jugador. Vale, a ver quién me llevo aquí. Voy a llevar a Yelan, que la estoy manejando mucho mejor en ataque. Bueno, Ganju es potente. ¿Qué opción es? Y me llevo una Xiangling. La estoy manejando más últimamente. Ni juega en Persona 5. Oh, nos está criticando. ¿Cómo que no? Claro que lo jugamos. El que de repente un día hablemos más de la cuenta. Pero esto lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Vaya, qué escondido está este lugar. Atención, atención, atención. Automático. ¡Ah! ¡Me mola! Tal vez para evitar los desastres. La puta es cuando me hacen, obligan a hacer clic. Ahorita hay una cinemática de mi amiga. ¿Quién, yo? De la Raiden Shogun. Ah. Bueno, a ver, no, primero hay que pasar por el dominio. ¿Ja? Dominio es proceder con precaución. Sí, aquí va a haber batallita, ¿no? Y me dejan también a la Raiden. So, bueno, entiendo, sí, sí, de hecho te la dejan usar. Bueno, a ver si esto no se me da mal del todo. Ya. Hostia, mierda, ¿qué pasa? ¿Qué son esas flechas? Eso daña, ¿no? Ya. Sí. Bueno, vamos con mi look. Ya, si estoy jugando de manera horrible, lo sé. No me critiques tanto. Tú siempre juegas de manera horrible. Ya se ha muerto. Hostia, que viene más gente. No sé, no sé si estoy preparado para tanto combate. Vamos a intentarlo. 5. 1. Vale, 1, 3, un dilucazo. Cuatro, Xiangling para extraer. Y además ulti que la tiene. Y me salto a un agua. Hace una reacción de puta madre. Queda uno. Muere. Hostia, pero no paran de venir, ¿eh? Pues creí que esto iba a terminar ya. No estaba preparado para tanta actividad. 2. Escudo. 5. Vale, creo que ya está. Joder, macho. Tenía que haber traído un healer, coño. Soy idiota. Lo van a solucionar jugando Elden Ring. ¿Que lo vamos a solucionar el qué? ¿Qué es lo que vamos a solucionar? Hostia, un cofrecito, lobby. Hostia, un cafrecito, Pepe. Pero Lobby, no me agredas verbalmente. Que soy pequeñito. Pepe, stop, puto. Derrota a los enemigos que bloquean el camino. Ya. Hostia, ¿qué hay más ahí? Ya. Bueno, barrerita ningún guerra. No estoy nada hábil, ¿eh?
como lo pienso la jodo. Yup, 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 yup. Ahora metemos una ulti, la ulti con Shanglin. Lo que aplico del escudito de Yelan vale para todos los personajes, ¿no? ¿Escudo de Yelan? No, lo que le aplico de Yelan, el cubito, la ulti, que vale para todos los personajes, no solo el primero que coja, ¿no? Sí, vale para todos. Esa es la pregunta. Pues para hacerlo como el culo no lo estoy haciendo tan mal. ¿Tienes comida? ¿Por qué no la usas? Pues no me hace falta. A ver. No, no tengo a nadie muy dañado. Ah, sí, más en enemigos, la próxima. Hostia, más enemigos. A ver. La próxima actualización va a ser Natlan y van a aumentar el nivel de mundo. Por fin va a haber enemigos más difíciles en mi mundo, Pepe. Casi lloro de la alegría. Porque ya te aburre. La mierda que te dan. Hostia, Dilux siempre sufre daños. Pues es que ya los one-shoteo bien a gusto. Desafío completado. Sí, pero el dominio no lo acabas. Voy a darle papel a Diluc. Espera, le voy a dar papel a Diluc. No, espera, no tengo aquí. Tengo pollitos y todo. Un pollito, dos pollitos. Vamos a hacer una Ningguan. ¡Hijo puta! Se me ha echado encima de golpe. No me gusta esto porque me puedo caer. Me puedo caer por los lados, ¿verdad? Lo típico que no tengo cuidado y le hemos jodido. ¿Por qué brilla esto? Ah, porque hace daño, ¿no? ¿O qué? Derrotas porque hace daño. Que bloquean el camino. Cuando está brillando hace daño. No entiendo. Pues creo que me ha hecho daño a lo tonto. Mi gato me acaba de usar como escalera para bajar del escritorio. Me vio cara de escalera mi gato, no puedo creer. No paran de venir, Vaya batallita de los cojones. No le da. He soltado la ulti y no le da. Imbécil. Mierdas, cuidado. No me gusta esto. Cuatro Shanglin. No está saliendo bien ahora. Desafío completado. Joder. Me gusta esto, Yo quería hacer modo historia y leer, no tanta batallita. ¿Qué pasó al final con la Oratrice Mechanique d'Analys Cardinale? Explotó. ¿Pero qué es eso? Una mierda de Fontaine. Una mierda que estuvimos hablando o viendo, ¿no? No, nunca la viste tú, porque es parte de... Porque es parte del modo historia de Fontaine. Mierda, me ha destrozado esa mierda. Yo quería modo historia fácil. Pero, ¿por qué tengo que ir ahora ahí? Oye, pero puedo bordear, ¿no? Si bordeo no pasa nada, ¿no? No debería. Ya está. Yo quería leer, o sea, yo quería modo historia, no batallitas. Hay veces que quiero batallitas. Ya, un ascensorcito, ¿no? Ya. Creo que esto ya es modo historia.
que a mí me suena que hablamos de eso. ¿Qué estoy haciendo? Joder, ya. LOL, mira, cinemática increíble. Hostia, el pavo este otra vez, este ha salido mil veces. Desciende del clan Cachupollas. Explica qué está pasando aquí. Ah, tengo el modo, bien, bien. Esto es lo que yo quería. Así es como ver una peliculita, me encanta. Ya están arrepentidos esos mentecatos. Mientras les cuento un poco del lore del juego. Venga, va. Venga, dales, danos. Quita, viejo, quiero ver a la red en Shogun. Tú sabes, en la universidad es el sitio donde más hombres poste hay. ¿Qué? En la universidad es en el sitio... Novox me va a entender. Es en el sitio donde más... hombres poste hay. Nosotros estábamos en clase de... Había clases de arquitectura que no teníamos... No estábamos todos sentados en mesas, sino que estábamos alrededor de un profesor, algunos de pie, algunos sentados. Era como un círculo alrededor mientras hablaban, ¿no? Sí. Y claro, había chicas guapas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay chicas guapas? Pues que es maravilloso mirarlas, ¿sabes? No en plan baboso. Pues yo nunca he mirado en plan baboso a una chica, en plan ahí comiéndotela, ¿sabes? Sino admirando su belleza, que es algo que las mujeres normalmente aprecian mucho, ¿sabes? Sin connotaciones, sino bonita de ver y, bueno, una mirada limpia, ¿sabes? Pero siempre que hay una chica así, tiene que haber un puto hombre poste delante que te la tapa, ¿sabes? Yeah. Eso es el hombre poste. Mira este idiota, arrepiéntete, gilipollas. Y era tremendo, es que no fallaba. Dice, ah, mira esa chica. Y de repente llegaba un tío, pum, y se ponía delante, un puto hombre poste. Y dices, pero no me jodas, imbécil. ¿De qué estás hablando? Nadie te está presionando. A ver. Creo que ahora entiendo la situación. Se están peleando aquí, por lo que veo, ¿no? Sí, ahorita se viene cinemática épica. Ah, ¿en serio? Hace muchos ¿sí? milenios estaba Marika, la Eterna, que era considerada una diosa. Dios mío. No escucha sus tonterías. Estoy seguro de que conoce. Están equivocados si creen que su disputa tiene el más mínimo interés para mí. Pues sí, por supuesto, ofrecer nuestras vidas al servicio de auto, pero esa show es la de tan busca. Pero yo soy la show, un gilipollas. ¿No? Entonces la situación no es tan complicada. Después de todo soy yo quien nombra a Crosata. Por eso es que cualquiera que pueda vencerme en un duelo se convierte en el nuevo comisionado. Entiendo. ¿Perdón? ¿Un duelo con la tola poderosa Shogun? ¿Perdón? El primer que me da una mano. ¿Y este? ¿Quién es? ¿Quién es este pavo? ¿Un güey? ¿Sí? Es un güey importante que andaba por ahí y quiere salvar la reputación de su familia. Entiendo. Si no entiendo algo, tú me lo explicas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Vale, sale blandiendo una espada. Bueno, bien. Joder. Es que quiero leer a Novox, pero aparece... Aparece la Raiden Shogun. Y aquí, como no hay hombres poste... Ella tuvo tres hijos: Godwin el Dorado, Morgoth el Rey de los Augurios y Mo. Joder, es que lo veo muy medieval el juego. Eso me tira un poco para atrás. El Elden Ring lo veo un poco... Ni una sola persona se atreve a enfrentarse a mí. Ya. Yeah. Yo, ha dicho el otro. Yo la SFRI todopoderoso. ¿Qué? Me ha gustado la Paimon. De verdad, tengo un... No sé.
No sé en qué momento dejó de interesarme lo medieval. En algún momento, porque al principio sí me interesaba, pero en algún momento es como, no sé. Pero es que el Elden Ring tampoco es tan medieval como te lo estás imaginando, ¿eh? Es como estos conflictos que me generan las muchos de los animes, ¿no? Dices, pero vamos a ver, son todopoderosos y, por ejemplo, pueden hacer que dominar la lluvia y que te caiga un torrencial de la lluvia. ¿Qué hacen luchando con una espadita? ¿Entiendes? No entiendo, ¿sabes? No entiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que no es medieval. ¿El Elden Ring no es medieval? No. Ah, vale, entonces me callo. ¿De dónde sacaste que lo era? Sí, soy demasiado labio. Mi padre me ignora, mi hermano mayor no puede ayudarme. Incluso necesito, joder, bueno, para contar dramas, vete a otro sitio. No es medieval, es fantasía oscura. Vale, fantasía oscura. Bueno, bueno, sí, eso sí puede molar. Pero hay sexo, hay criaturas sexys. Hay una bruja sexy. Solo eso, para que encuentre yo a la bruja tendré que estar 30 años. Ya, un tío que lo vive, un emocionado de la vida, este pavo, creo yo. Vale más que lo avances porque ya estás a punto de acabar, ¿eh? Pues si yo no hago nada, avanza solo. Sí, no, pero... Está soltando el rollo. Si esto es lo más rápido, lo ve que hacer clic-clic. O hacer clic-clic... Tengo que estar pendiente de cuando termina el texto para hacer clic. Ya sé que es clic-clic y salta, pero tienes que estar... Ya está, ¿ves? Me voy a enfrentar a este tío. Ah, ¿pero es cinemática o es real? Cinemática. Vale, vale. Esos hijos los tuvo con Haora Lux, el guerrero invasor. Joder, parece el Génesis de la Biblia, tío. Este engendró a este, que engendró a este, que engendró a este. Ya. Ya, lo hace una mierda, ¿no? Joder, ala. Está haciendo el ridículo. Imbécil. Mira, tuvo los huevos, ¿no? Sí, eso sí. Eso es lo que le va a dar una gran recompensa en algún sentido, seguro. Ya. Joder, macho. Madre mía. Veo yo a una chica luchar así y me enamoro. Yo, pégame, porque es que vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabes? Tú tienes que ponerte de cosplay y aprender a luchar así. Mira este. Qué cara de imbécil. ¿Usted va a morir? ¿Se lo ha cargado? No creo, ¿no? No, no se lo cargo. Aquí no son tan drásticos. Solo mueren los malos, no un imbécil que intenta superarse a sí mismo. ¿Y la señora? Y la señora es la única que ha muerto. Pero la mataron para no hacerlo jugable. Vieron que iban a tener problemas con una chica tan tetuda y dijeron, mejor no. Se salía del molde. El molde de los muñecos se salía con tanto pecho. Y dijeron, mira, mejor no. Una cosa es hacerlo en animación y otra cosa es cambiar el modelo. Ya. Bueno, yo también caería derrotado, pero sin empuñar la espada ante algo así. ¿Ves cómo está en el suelo? Pues yo hubiera empezado por ahí. ¡Oh, diosa! A besar el suelo que pisa. Directamente. Está herido, descendientes de tal. Puede que no tengan el valor de desafiarme, pero confío en que sean capaces de atender un asunto tan pequeño como este. Ya. Dios mío. Si las diosas visten así, te lo juro que yo creo en las diosas. A ver, estamos con dos historias, la de Henshin y la de Novox. Ese güey estaba tan mamadísimo que para poder convertirse en rey consorte y por tal el primer señor del Edén solo por someterse a ella. Para eso tuvo que pedirle ayuda al espíritu de una bestia antigua que había vencido para que lo sometiera. Allí se cambió el nombre a Godfrey el Dorado. Joder, joder.
Pero es que como que no se está yendo a los detalles medio aburridones. Aburridones. Sí, es que son como datos de nombres que no te enteras de una mierda. Parece el Génesis, como el Génesis de la Biblia. ¿Tú has visto el Génesis de la Biblia, que es lo más aburrido del mundo? Y dice, a ver, David engendró a Juan y a Pedro. Juan a su vez engendró a Manuel, a Tomás y a Sebastián. Y Pedro a su vez engendró a... Bueno, déjalo ya. Es como mis clases de historia, puro no, pura fecha, pero no nada interesante. O sea, no es como... Ahorita Novox de repente va a empezar a decir, y este güey hizo una explosión de colores arcoíris y, ah, eso sí es interesante, no sé. Allí se cambió el nombre. Nos mete en la historia. Me siento como en mi clase de historia. Siento que he vuelto al pasado, me asusta. Lo he conseguido. Mira qué pedazo de cofre me han dado. Por el Novox, que le vamos a traumar, que el juego le encanta. Cada cosa del juego le vuelve loco. Entonces. Eso sí. O sea, sí, mira, si se aprendió los nombres y todo. Dedicación, lo demás, mamadas. Novox. Novox está flipado. Nos decía que hacía tiempo que no vivía una experiencia semejante. Y le honra querer compartirla con nosotros. Sí, está bien. It's a fine. ¿Es tu juego favorito? ¿Podría decirse que es tu juego favorito, Novox? El mío es Overwatch. ¿Y Lobby cuál diría? Oh, Pepito. Es que tienes varios, depende del estilo, ¿no? A sigue ver, siendo bueno, Portal, sigue siendo Portal, ¿no? Y mira, si hablamos de juego favorito personal, sería Portal, sí. Sí, en general, hablando de todos. Yo no hablo luego de multijugador o de campaña. En general sería el Portal. El Portal 2. Es increíble ese juego. Entonces, bueno, esto ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sal del dominio. Vale, ah, pues sí, claro, qué pregunta más tonta. He cogido cofres, sí. Venga, va. Entonces Godwin... Ah, que hay más. Y los únicos que pudieron pelear con el matrimonio fueron los dragones antiguos. Entonces Godwin el Dorado luchó en contra de los dragones. Entiendo. Hostia, mira qué imagen. Me espera una diosa, Lobby. ¿Qué hago? Estoy nervioso. ¿Qué haces cuando te espera una diosa? ¿Sentirte como un ser minúsculo y despreciable? Honrado. Yo te diré que te apures porque ya vamos a acabar. Ya, hostia mierda. Cuando llega el momento de enfrentarse a las situaciones, ya. Bueno, pero termina ya, ¿no? ¿Esto o qué? Sí, ya va a terminar. Esta es se ve que tuvo suerte. ¿Pero he terminado la de esta? Sí. ¿Ves qué rápido es esto? Bueno, de todas maneras, esa misión es muy corta, ¿eh? Ah, bueno. Los dragones pelearon a muerte en contra del orden dorada de la reina Marika. Qué guapa es. Es que no puedo leerlo de Novox si sale Legend Shadow. Y un dragón gigantesco y hechicero mamadísimo casi destruye la ciudad. Su nombre es Fortisax. Dios mío. O sea, pero me he hecho la legendaria primera parte ya de esta. Sí, qué épico. La siguiente es la segunda parte. Dios mío, ahora tengo que seguir con el curso. Escuchar a boluda. Uf. Ya viene animación épica, ¿no? La subo no comete errores, incapaz de hacerlo. Pero a mí como Ei me gustaría ofrecer mis disculpas. Entiendo. Sin embargo, Godwin terminó la guerra haciéndose amigo de otro dragón. Joder. Ostras, eso se arrepente. Es como muy, muy loco, ¿no? Muy loco eso, ¿no? No, esto de repente se volvió Gorof. No, mierda, ¿cómo se llamaba esta serie? ¿Cómo se llamaba esta serie en la que vi una chava que podía hablar con dragones? Porque era una familia. Rhaenyra. Game of Thrones. Esto de repente se volvió Game of Thrones. ¿De qué me perdí? Parque Jurásico.
Al que jurásico Jurassic Park. Hay que tener huevos. La verdad es que Steven Spielberg es un genio para hacer guiones que a ti te cuentan la película y dices, pero qué mierda es esa. O sea, a ti te dicen que se van a escapar unos dinosaurios gigantes y dices, ¿y eso qué mierda es? Y luego hace una obra maestra, el hijo puta, o sea, puto Steven Spielberg. Godwin se convirtió en el estandarte de la paz entre los dragones y él. Ah, bueno, joder. Paz, pero paz solo para él, ¿no? Lo que había hecho era un trato con ellos de tregua, pero con el resto que se jodan, ¿no? Ahí se va. No, se va la diosa Lobby. Qué tristeza. Voy a llorar. Bien, hasta la próxima. Sigo con el anime este que me recomendaste. Es brutal, pero me ¿sabes lo que me descoloca? ¿Qué? El protagonista. ¿Cómo pueden estar tan locas por él para un tío tan mierda? Yo no hago las reglas. No, no escuches. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Lo dejo aquí, no, ¿verdad? Lo dejo aquí. Lo dejo aquí, pero tal cual. ¿Me quedo aquí o me voy a. O me voy a mostrar? Quédate ahí. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Me voy a mostrar. Es que siempre me da. O algún sitio. A ver, aquí no hay. Me voy a. Alillo, venga. ¿Viste la imagen que mostré? ¿Qué has puesto? Una imagen. Mira la imagen. Mírala. Ya. ¿Me perdonas, LOL? Ya. ¿Pero a quién le dices eso? No, nadie me causó mucha gracia. ¿Eh? No, nadie me causó mucha gracia. Ah, LOL. ¿Me perdonas, LOL? LOL, pues, Pepito. Yo me voy despidiendo, despidiendo. No. Pepito, te me cuidas. Que de repente no seas brutalmente atacado por un oso grizzly drogado, cocainado, y te mueras en sus manos, como en la película. Moriría rápido, yo creo, Sí. Un oso grizzly. Un oso, te puede arrancar la cabeza de un golpe, eso, ¿no? Te parte el cuerpo por la mitad, eso, ¿no? Sí. O sea, eso no es. Bueno, no. Lo hace un tigre, ¿no? Un tigre, un león te puede arrancar la cabeza de un zarpazo, ¿no? Sí. Hostialidad, ¿cómo se puede tener tanta fuerza, macho? Eso y que un día no despiertes y te des cuenta que te has convertido en una medusa. No, en un pez globo. Me gustó más el pez globo. Entonces eres gordo y feo y vives en el mar, incapaz de comunicarte con humanos. Porque, o sea, sigues con tu cerebro humano, ¿no? Entonces es como de que, pero quiero escribir, quiero trabajar, quiero jugar con los bombos, pero no puedes porque estás en el medio del océano y eres un pez globo. Y feo y gordo. Constantemente sobreviviendo a las amenazas del océano, porque no sabemos qué hay en el océano, Pepito. Está muy oscuro, Lobby, no se ve nada. Exacto. Es un asco, negro. Moverte en la negrura más absoluta. Ya, eres exacto. Un poco mala, ¿no? Bastantito, dime el segundo. O sea, dime el segundo, dime, te dime toca. El segundo, qué velocidad. A ver. Le pegó crisis, ¿sí? A ver, el primero. Que no empiece todo con una corbata. O sea, te pones una corbata y dices, ah, bueno, Gigi. Y igual que nos has comentado el youtuber este de que empezó haciéndose pasar por chica una vez y al final terminó confesándose que le gustaba vestirse de chica, ¿sabes? ¿Lol? Pues igual tú. Uh-huh. El problema es que tú no llevas canal, o sea, no es un canal de YouTube, sencillamente tú es por lo que te van diciendo por la calle, ¿sabes? Oye, te ves muy bien y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezas a tomar hormonas y todo para que te salga voz de hombre y todo eso. Y ya llega un momento en que estás prácticamente, o sea, te levantas y te vistes de, ya estás toda hecha de hombre, ¿sabes? Entiendo. Y de repente te das un golpe y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Si yo soy chica y odiaba ser un chico. Dios mío, voy a volver atrás, pero ya no puedes volver atrás.
De repente eres un chico con esa voz, con esas hormonas, no puedo volver atrás. Y te quedas toda la vida pues sintiendo asco de ti misma, siendo un hombre prácticamente, ya en todo. Ya. Yeah. Ya. Bueno, por lo menos eres inteligente, no eres como tus compañeros. Es mi segundo. El segundo. Te empieza a crecer el pelo y a crecer el pelo, y de repente pues empiezan a ser como unos tentáculos que se hincan en la tierra y te dan muchos poderes. Te dan el poder de generar todo el dinero que necesitas, te dan el poder de ser súper rápida en tareas que te dan asco y que no valen para nada, las haces al segundo. O sea, tienes tantas capacidades que no puedes renunciar a esos pelos que siguen creciéndose y clavándose en la tierra, ¿sabes? Lo cual es bastante aparatoso, porque te conviertes en una especie de gigantesca mujer araña con unos pelos enormes que te tapan el cuerpo entero y que van hincándose en la tierra como raíces, ¿sabes? Y es horrible, ¿sabes? Y nadie quiere acercarse a ti. O sea, estás a elegir entre tener una vida normal o quedarte aislada, pero con superpoderes. Pues que los superpoderes son tan maravillosos que al final no te queda otra que ser esa mujer árbol súper super dotadísima para todo, ¿sabes? Pero nunca nadie, es que no se pueden ni acercar a ti, porque hablarte a ti es como hablar a través de un montón de ramas. ¡Oye! No, nadie te oye. Entonces terminas aislada, pero con grandes poderes, ¿sabes? Y Novox sigue. Así decide crear. Entonces aparece María la Eterna. Dios mío, manda a Godwin a la verga, lo despide a él y a todo su ejército. Ya. Así que decide crear una versión de sí misma, pero hombre. ¿Qué? Radageon el pelirrojo. Radageon tiene 3 hijos. No, Dios mío, Ricardo la Semente, la data de las sentidos. Socorro. No sé, no sigas. No estimula mucho todo eso a jugar el de Ring. Es como, Dios mío, qué puto lío. Parece el Génesis de la Biblia, pero en lío, en oscuro. Literal, entendí Rani, la bruja de la luna, porque sé que esa es la bruja sexy de la que te hablaba hace rato. Es lo único que entendí. ¿En serio? Pero oye, es importante enterarte de todo esto mientras juegas, porque yo para enterarme de las historias soy un poco nulo. No, también puedes agarrar y que te valga madre por completo la historia y solo jugar, ¿sabes? Digo. Ah, vale, sí, o sea, lo que hago siempre, prácticamente, ¿no? Basically, yeah. Tipo Overwatch, que un día me enteré que, gracias a ti, por supuesto, que los personajes tenían historia. Digo, ¿cómo? ¿En serio? Llevo 2 años jugando a esto y no sabía que había un background histórico. LOL. Algo había oído de que había 2 facciones, que uno era de una facción y otra, y punto, se acabó. Pero de repente tú decías, no, pero es que tal, es que se conocieron en el antiguo. Digo, ah, sí, ah, es que este es gay, ah, sí. LOL. Yeah. Yo jugando a los videojuegos como un auténtico primate. ¿Dónde hay que darle, no? LOL. Lobby me educa. Yo llegué aquí siendo un troglodita de los videojuegos, y Lobby me educa. Me ha educado, me ha convertido en un ser civilizado en los videojuegos. No importa, por eso lo digo, no son spoilers. Ah, vale. Entonces, vale. Oye, Pepe. ¿Qué? Estaba hablando con la amargada y de repente le digo, para mí fue una tortura. Debería escribir un libro llamado Yo en la Universidad, y este es el primer tomo por el primer año, ¿no? Porque ya casi acabo el primer año, ¿no? O sea, y de repente, sí. Y de repente me contesta, va. Haz un libro de amor en la universidad. Y yo... sentí mi cuerpo físicamente hacer... Ya, o sea, casi una arcada, ¿no? Sí, literal. Sí, tu historia en la universidad es correr. O sea, es igual que la selva. ¿Sabes? Cuando estás corriendo detrás de delante de un tigre o de un peligro. Pero tú estás corriendo detrás de esos pendejitos. Corriendo delante de esos pendejitos. Ay, no, qué horrible. Oh, sentí la arcada, sentí el... Y lo que te queda. Sí, no, va a ser... Año que viene. Oye, a lo mejor... No debería decir esto. No debería decir esto. Pero bueno, ya...
A lo mejor el semestre que viene hay una chica. Cállate. Es que yo me voy, eso fue peor de las cosas que me dijiste. Fue no, pero, lo peor. Pero sale al era... revés, pero lo he dicho porque conmigo sale al revés. Es como en Overwatch, como cuando digo, vamos a perder, y luego ganamos. O ya, va, no esta sabes... la ganamos, y luego la perdemos. No, me niego, Pepito. Lo que tienes que hacer es convencer a la marca. No. Ah, no, que llevas un curso por delante. Era como. Dios, que me cuidan. No, chao, chao. No llores, no, no. Divide. Es que siempre que digo eso te vas, entonces es. Dilo. Quiero decir otra cosa para que no te vayas. A ver, Alfalfa. Adiós. ¿Cómo que adiós? ¿Se ha ido? No, también se va con Alfalfa. Mierda. Pues no, Vox, hay que irse a trabajar, que ya voy tarde. Joder, mierda. What the fuck. El Elden, ¿cómo se llama? Elden Ring. No, déjate, cuento. ¿Qué dices? Que yo ya me voy. ¿Cómo que me cuentas? ¿Me vas a contar la Biblia ahora de eso? No. Me tengo que ir, tío, a trabajar. Voy tarde. Voy 40 minutos tarde. Y eso en el trabajo... No, 45. Casi una hora tarde. Eso en el trabajo... Mal. ¿Sabes? Eso en el trabajo muy mal. Ya. Cuando algo se buguea. De esos hijos cada uno tuvo un lugar en el mundo. No, tío, no me cuentes el génesis de esto, tío. Me tengo que ir. Hostia, tío, que te dejo solo contándolo. Estoy terminando de hacer una cosa, pero me voy, vamos. Me voy en 2 minutos como mucho. Además, eso es largo, tío. Me arruinas el día de trabajo. Que ya no va bien. Una hora de atraso, pff, malo. Hasta que llegó la noche. Este sigue, es increíble. Hasta que llegó la noche de los cuchillos negros. Eso me recuerda a Hitler. Noche de los cuchillos largos era, creo, ¿no? ¿Cómo era eso? Y el tío sigue. Pues cuando termine esto me voy. Así que ve preparando un silla. Espérate un momento. Ah, sí, está bien. Ay, Dios mío. Creo que voy ya mal hoy. A no ser que no haga una cosa. Hostia puta. Yeah. Pues menos mal que hago comprobaciones. Y la usó para matar a God y sigue. Le digo que lo deje y sigue. Es increíble. Te vas a quedar solo contándolo. Me tengo que ir, tío. Va en serio, te lo prometo. No cierto, sí ya, dice. Hostia, te imaginaba que me iba yo, tío, y tú 2 horas contándolo todo. ¿Te imaginas? Vale, esto está bien. Venga, vámonos. Hacemos esto. ¿Cuántos clics hay que hacer, eh? Millones de clics, tío. Hacemos esto. Pues venga, Novox, tío. Ya no sigues hablando de estas cositas. Tienes que acordarte del punto en el que lo has dejado para seguir el génesis de Elden Ring. Pues venga, tío. Silla. Un silla. Be happy. Un silla, tío. Silla, 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 sí, silla, sí, silla, sí, silla, sí, silla, sí. Silla, sí.